Ya estás, Marcela. Buenas tardes. Iniciamos ahora la última de las cuatro jornadas que componen este seminario internacional Barroco Latinoamericano y Crisis Contemporánea, organizado conjuntamente por el Instituto Interdisciplinario de América Latina, el INDEAL de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. En el día de hoy, que va a ser el día de la clausura, al final tendremos un comentario general sobre lo que fueron estos 4 días. Vamos a tener cuatro expositores: Lois Zamora, Antonio Rivera, Cristo Figueroa y Luis Álvarez. Y al cabo de estas cuatro exposiciones, como decía, vamos a dar un cierre a estas jornadas que tuvieron como propósito comentar, compartir con los otros participantes y con quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Centro Cultural de Pacurondo, los artículos que hemos desarrollado y que estamos corrigiendo o ampliando en función de estas jornadas para un volumen sobre barroco latinoamericano y crisis contemporánea para el cual hemos sido convocados. A partir de ahora dejo la coordinación en manos de Borja García, que es co-coordinador general de estas jornadas, de este seminario, junto conmigo, y damos paso a los expositores de la fecha. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer compartir con vosotros nuevamente espacio y tiempo para hablar, para conversar sobre barroco latinoamericano y crisis contemporánea. El día de hoy tenemos con nosotros a Lois Zamora, Antonio Rivera, Cristo Rafael Figueroa y Luis Álvarez. Van a compartir sus investigaciones o su punto de vista sobre los temas que ya hemos ido tratando la semana anterior y el día de ayer. En esta ocasión, las dos primeras ponencias van a versar en concreto sobre la cuestión del cine, que es una novedad, dado que no ha sido un objeto de estudio, al menos sistemáticamente hasta ahora. Con lo cual yo creo que es un punto de vista novedoso y muy interesante desde el punto de vista del seminario, de la temática en cuestión. Y la tercera y cuarta sesión, por el contrario, van a retomar nuestros ponentes la cuestión del neobarroco desde el punto de vista más literario. Es decir, vamos a retomar la narrativa y la novelística. Bien, sin más, paso la palabra a Lois Zamora con el objeto de tener tiempo suficiente para dialogar y debatir al final de cada ponencia, como viene siendo habitual. Lois, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja, y gracias a ti y a Marcela para haber organizado un evento, bueno, una serie de eventos muy interesantes. Yo lamento no haber podido asistir a todas las ponencias, pero tengo la promesa del volumen con los textos escritos, de modo que yo voy a aprender y seguir aprendiendo mucho. Yo voy a hablar más que nada, bueno, del cine barroco, neobarroco, pero primero quiero mostrarles un clip de la película de que, bueno, que es mi enfoque, que es el libro de cabecera de Peter Greenaway. De modo que les voy a mostrar un clip. Ahora voy a compartir mi pantalla. Espero que eso sí va a funcionar. Me van a decir si no. Ese tiene, bueno, es de 6 minutos y tal vez va a ser más que quieren saber, pero aquí estamos por el momento. This is the writing of Nagiko Yuchikino, and I know you to have blackmailed
violated and humiliated my father. I suspect you also of ruining my husband. You have now committed the greatest crime. You have desecrated the body of my lover. You and I now know that you have lived long enough. Today, I am 28 years old. And on my 28th birthday, I have experiences enough to write my own pillow book. Think of that. The pillow book of Nagiko Kiyohara. I can now make my own list of things that make the heart beat faster. ものを認めたまいして、出穴入れたく人方に我が名を書き込めて命の息吹を与えた。
Bueno, ya voy a empezar a hablar de la película, pero ya que han visto un cachito, tal vez eso nos va a ayudar a considerar lo que implica todo esto. Espere que voy a buscar mi texto acá, aquí está. Bueno, el título de mi ensayo, y eso es una pequeña parte del ensayo, de hecho, es el cine neobarroco como medio contra modernista. El barroco está impulsado por la crisis. Ay, perdón. Voy a apagar el video. Yo creo que está todavía. A ver. Sí. Bueno, ya. Ya no tenemos el ruido. Empiezo de nuevo. El título de la ponencia, bueno, del ensayo es el cine neobarroco como medio contramodernista. Y empiezo con un contexto, pero yo creo que ya que hemos visto la película, vamos a una parte de la película, una pequeña parte, voy a empezar de plano con Peter Greenaway, el director, y con Sardou, que es la teoría que voy a aplicar a la película. Bueno, Peter Greenaway, director de cine, guionista y teórico británico, me parece un feliz y prolífico producto del siglo XVII. Y Greenaway está muy consciente de ser un neobarroco en el siglo XXI. Mi argumento se apoya en los textos del cubano Severo Sardúy, su ensayo El Barroco y el Neobarroco de 1972, su libro Barroco de 1974 y sus ensayos en la compilación Escrito sobre un cuerpo de 1969. Voy a aplicar las ideas de Sardúy a esa película de Greenaway que se titula voy a aplicar las ideas de Sardúy a la película de Greenaway que se titula, ya sabrán, el libro de cabecera, en inglés The Pillow Book, es significada en Japón, China y Hong Kong y basada en un texto japonés de Sei Shonogan escrito hace un milenio. Su libro de cabecera es una forma femenina, diario íntimo guardado en una caja bajo la almohada de la escritora. El texto del Japón del siglo X no es materia obvia para un artefacto neobarroco. Seguramente hubiera sido más lógico de mi parte de escoger los libros de Próspero de Greenaway, una película basada en la obra barroca, por supuesto, de William Shakespeare, La Tempestad, o como alternativa, las instalaciones digitales de Greenaway, que de nueve obras maestras barrocas del Rembrandt, Veronese, Goldsmith y otros. De hecho, Greenaway es pintor, tanto como cineasta, y él mismo se reconoce como un barroco. En una entrevista entre muchas que se encuentran en el internet, él nos dice lo siguiente, y cito, hago todo tipo de referencia al barroco del siglo XVII, su práctica de sexo, violencia y teatralidad, y comparo el barroco histórico con el barroco contemporáneo, aunque no sé si mi público entiende esas referencias o no. Fin de cita. En la misma entrevista, Greenaway comenta que su guión para el libro de cabecera fue inicialmente titulado Carne y Tinta. A través de la lente de los textos de Sardúy, veremos al barroco volverse neobarroco en esta película, mientras las formas del barroco clásico no se pierden de vista. Claro está que hay muchos cineastas y guionistas que comparten con Greenaway algunos aspectos neobarrocos. Aquí tengo una lista de nombres que van a reconocer fácilmente: Almodóvar, Iñárritu, Cuarón, Jodorowsky, Ruiz, Benberg y bueno, un americano, Charlie Kaufman, la inglesa Sally Potter, los hermanos Cohen, David Lynch, Derek Jarman. Y yo voy a
proponer que todos utilizan de forma muy consciente temas y técnicas barrocas para crear sus películas neobarrocas. No voy a poder ofrecer ejemplos de las películas, esas son demasiadas, obviamente, pero sí quiero sugerir que a pesar de sus diferentes estilos y productos, estos cineastas comparten entre ellos una estética que se puede identificar como neobarroca. Ahora, ¿cuál es esta estética? Primero, voy a darles seis puntos, referente a Sardou y a Greenaway. El primero es la intertextualidad y el empleo de medios mixtos. Para Sardou y tanto como para Carpentier, Lezama Lima, Carlos Fuentes, el proceso de mezclar y modificar es básico al neobarroco. Pero para Sardou ya no es una mezcla de culturas, sino una mezcla de códigos semióticos. Para Greenaway también un fundamento de su práctica neobarroca es este arte combinatorio, la mezcla de códigos, géneros y los artefactos híbridos que resultan. Un ejemplo entre muchos en el libro de cabecera es la aparición de lienzos barrocos muy conocidos que representan a María Magdalena y a San Jerónimo. De hecho, Jerónimo es el nombre del protagonista también. Los lienzos aparecen después de un escenario en el Hong Kong contemporáneo y no parecen tener nada que ver con los santos católicos. Pero de pronto sí, se entiende que hay algo de martirio allí, pero digamos neo-martirio, ya que no es cuestión de dolor, ni penitencia, ni de muerte, sino un juego de intertextualidad y medios mixtos neobarrocos. Bueno, eso número uno, pues intertextualidad. La segunda es el artificio, no se van a sorprender. El artificio como tema y técnica es básico al neobarroco de Sardou. En su ensayo, El barroco y el neobarroco, dice así, y cito, el festín barroco nos parece la apoteosis del artificio, la ironía y la irrisión de la naturaleza. Fin de cita. Esta declaración de Sardou extiende su definición antirrealista del artificio del neobarroco, sugiriendo que todas las estructuras lingüísticas tienen sentido solo como artificio, es decir, únicamente como el juego de los elementos formales dentro de la estructura verbal. El artificio sardouiano coloca en primer plano la contingencia del significado como tal y revela las relaciones arbitrarias entre significante y significado, entre las palabras y lo que supuestamente representan. Perdón. El libro de cabecera de Greenaway cabe fácilmente dentro de este concepto de artificio y hay un artificio en particular en la película que es el cuerpo humano. Aquí recordamos el título temporal del guión, Carne y Tinta. En la superficie del cuerpo, Nagiko, la protagonista, inscribe textos efímeros en la piel de su padre y sus amantes. Luego se invierte el proceso de inscripción corporal. Sus amantes empiezan a escribir sobre su piel. La textualidad y la sexualidad se funden. La escritura sobre un cuerpo se vuelve fetichista cuando Jerónimo, el amante principal de Nagiko, se muere y ella recibe no su cuerpo difunto, sino su piel desollada, todavía con los ideogramas escritos sobre ella. Nagiko pone la piel como reliquia en una caja parecida a aquella donde guarda su propio libro de cabecera, dando la ilusión de que la película se hubiera podido titular El libro de cabecera y cuerpo, o aún El libro de cabecera, cuerpo y pergamino.
El film de Greenaway revela su origen barroco en su corporalidad extrema y su estética de asombro. La conclusión de la película puede parecer tan horripilante como las imágenes barrocas de los santos desollados, pero no lo es, porque todo sigue siendo superficie artificio. Yo no sé si Greenaway habría leído a Sardou, pero los dos comparten de manera sorprendente el interés en el cuerpo como texto y textura. En el ensayo titulado Pintado sobre un cuerpo, incluido en ensayos generales sobre el barroco, Sardou habla de la pintura corporal de Holgen Holgersson, ejecutada sobre su modelo Verushka y otros modos de hacer del cuerpo el sujeto y objeto a la vez. El tatuaje, la tortura, el transvestismo, el camuflaje y el mimetismo de las mariposas y otros insectos y animales que cambian la apariencia de su piel para protegerse de sus depredadores. Concluye Sardou, y cito, identificación total con el fondo. Poco a poco el cuerpo desaparece, se convierte en una textura idéntica a la del plano que lo sostiene, sin volumen, sin bordes. Fin de cita. Bueno, ya el punto número 3. El exceso, la extravagancia, el espectáculo, a menudo asociados con el erotismo. Para Sardou, el exceso neobarroco de significantes rechaza toda función realista, así mismo que el exceso erótico. Esas ideas de Sardou reflejan el concepto de Georges Bataille, de dépense, que se traduce al inglés con la palabra expenditure, con la connotación de desperdicio. Bataille se opuso a la ética utilitaria y pragmática del capitalismo. Al contrario, propone que volvamos a valores no productivos y que sigamos a los impulsos prohibidos por esa misma estética utilitaria, como por ejemplo la ornamentación, el gasto, el desperdicio y la transgresión erótica. De nuevo, vemos en el libro de cabecera de Greenaway que la película corresponde a esa estética sarduiana. Hay múltiples escenas de relaciones sexuales de los varios amantes de Nagiko, pero la sexualidad en la película, en todas sus posturas hetero y homosexuales, me parecen ser sorprendentemente apasionales. Parece ser que la sexualidad, como la textualidad, es una cuestión de forma, de espectáculo, un elemento como otros del teatro neobarroco. La significante se confunde con el significado, la pasión se vuelve una estética. Es la composición del escenario, la luz, la indumentaria, donde reside la pasión neobarroca de Greenaway. Número 4. La proliferación, la repetición, la serie, a menudo interrumpida o repetida con variaciones subversivas a la misma serie. Los ideogramas japoneses pueden servir de ejemplo, tanto como los amantes que se siguen uno tras otro y que llevan los ideogramas que van constituyendo los capítulos del mismo libro de Nagiko. Y aún más por los que aquí presentes no leemos el japonés, los ideogramas se desplazan metonímicamente, uno surgiendo del otro, y así proliferan no solo sobre los cuerpos, pero también en el papel tapiz que sirve como trasfondo de las escenas y de otras formas que siguen apareciendo a lo largo de la película. Aquí, como dice Sardou en la cita anterior, identificación total con el fondo.
Bueno, número 5. La distorsión visual de Mizanabim. Textos dentro de textos, imágenes que contienen su propia imagen, etc. No voy a detenerme con ejemplos de la película porque hay tantos temáticos como técnicos. Menciono solo el caso de Mizanabim, que es la estructura misma de la película. El libro de cabecera de Greenaway contiene el libro de cabecera de Shei Shonogan, que se vuelve el libro de cabecera de la protagonista Nagiko, fragmentos del cual están escritos en la piel de Jerónimo y que guarda también en su caja de cabecera, y todos estos textos, cuerpos guardados en la caja, que es la película misma. Bueno, el final, casi el final, hay medio punto después de ese número 6, el número 6. El 6 es el trastorno de trama lineal, de cronología y de causalidad, y la ruptura de los límites de los medios, o sea, el desborde del marco de la pantalla, o de la pantalla o del escenario teatral. La película de Greenaway, la cronología se mueve en la película, la cronología se mueve de un milenio a otro, con elementos idealizados de China y Japón, que de todos modos dan un efecto acrónico a las escenas modernas que se desbordan visualmente del marco de la pantalla. Esta estrategia de Trompe-l'œil se ve a menudo en el arte barroco clásico. Se confunde el espacio pictórico con el espacio del lector, con el propósito de transferir la mente del espectador de las cosas materiales a las eternas. Eso es el barroco clásico, barroco contrarreformista. Cuando las ideas del racionalismo, individualismo y empiricismo empezaron a reemplazar el imaginario barroco, el espacio dejó de ser representado como coextensivo y se incrementó cada vez más la distinción entre la realidad y sus representaciones. La observación empírica y el concepto asociado del observador individual requirieron cada vez más que el observador permanezca separado del mundo observado. Por esta razón, el realismo requiere que la realidad representada esté enmarcada y encerrada. Obviamente, el uso que hace Greenaway del trompe-l'œil rechaza dicho encierro, pero sería equivocado concluir que sus películas pretenden simplemente socavar a la representación realista. En efecto lo hacen, pero hacen mucho más. Los films de Greenaway amplían la experiencia de lo real del espectador al apuntar a mundos imposibles de representar en forma realista. El ilusionismo de Greenaway ya no es religioso, por supuesto, pero es trascendental porque pretende traer el misterio a la presencia. Eso es la mitad de otro tropo que termino y luego concluyo. Existe otro tropo no mencionado por Sardoui que también desafía los sistemas cerrados del realismo cinemático. El film neobarroco con frecuencia utiliza el concepto barroco de la coincidencia oppositorum, una estructura que relaciona posibilidades opuestas sin resolver sus diferencias. La pintura y la poesía barrocas con frecuencia unen opuestos sin homogeneizar ni destruir las diferencias, sino que las mantienen a fin de generar energía expresiva. Las oposiciones pueden ser conceptuales o pueden ser narrativas, dejando así al espectador dudando sobre qué es real y no solo en la obra de arte, pero a veces en su propio mundo, en nuestro propio mundo.
Al igual que el trompe-l'œil, la coincidencia oppositorum apela a la crisis epistemológica de nuestro tiempo al dramatizar la incertidumbre metafísica y proponer que la incertidumbre es nuestra condición necesaria y deseable. Bueno, con esto sí concluyo. El neobarroco sarduyano, greenawayesco, eso es un término compuesto, el neobarroco sarduyano greenawayesco, me parece relacionado con algunas formas del posmodernismo en su fragmentación de tiempo y espacio, su preferencia para la superficie verbal o visual, y en los casos de Greenaway y Sardoui, la superficie del cuerpo, su exuberancia erótica, sus juegos de lenguajes como objetos en sí. En ambos casos, su neobarroco es parte de una historia cultural que remonta al barroco contrarreformista y necesariamente lo liga a una tradición latinoamericana, aun cuando el cineasta sea inglés. No es como el postmodernismo una idea académica que surge de los centros europeos y estadounidenses, y tampoco comparte con el postmodernismo el anhelo de desintegrar las metanarrativas heredadas. El neobarroco no intenta anular el pasado, sino apropiarlo, modificarlo y a veces burlarse de él, de ello. No es post, sino neo. El arte neobarroco demuestra su conciencia de ser parte de una tradición híbrida y como tal parte de una narrativa en desarrollo. Es tal vez su condición abierta a las posibilidades aún por realizar que equipara el arte neobarroco para enfrentar la crisis epistemológica de nuestros tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Lois, por tu fenomenal ponencia, muy analítica, sistemática. Me ha gustado mucho cómo desentrañas todos los rasgos del cine de Greenaway y cómo los caracteriza desde una epistemología barroca. Bueno, antes de pasar al siguiente ponente, Antonio Rivera, podemos abrir el turno de palabra unos 10 minutos para escuchar vuestras apreciaciones, comentarios sobre la ponencia de Lois. Así que, si alguien tiene la palabra, a romper el hielo, en primer lugar. Me gustaría decir algo, si fuera posible. Adelante, Luis. Me ha resultado muy interesante la exposición de Lois, tal vez porque yo soy fanático de Greenaway y porque nací en la ciudad de Severo Sarduy. Dos motivos ya científicos, pero que inclinan a favor. Creo que hay algo excepcional en lo que ella ha señalado, Lois, es decir, cuando te refieres a la cualidad no ya formal, sino epistemológica de esa mezcla a la que ciertamente tienden Greenaway y Sardoui. Te confieso que habiendo disfrutado mucho, como te digo, el cine de Greenaway, e incluso en una ocasión su pintura, habiendo leído a Sardoui con toda la unción de quien está vinculado incluso a lo que queda de su familia en Cuba, nunca había pensado en ese nexo que has establecido entre escrito sobre un cuerpo y el libro de cabecera. Me parece iluminador por completo. Te lo agradezco profundamente. Por último, quisiera señalar que en Cuba hay dos cineastas que son tan marcadamente neobarrocos en una serie de aspectos y, de hecho, en lo esencial de su obra,
que no quisiera dejar de mencionarlos por si acaso no los conocieras, pero me gustaría muchísimo en un futuro oír un trabajo tuyo sobre alguno de estos dos grandes cineastas cubanos. Me refiero a Fernando Pérez, el autor de Sweet Havana, un documental extraordinario y precisamente llamativo por el hecho de que es un documental neobarroco en una serie de aspectos y en su factura general. No sé si lo has visto. ¿Lo has visto? No, Sweet Havana. No lo conozco. Se estrenó en Miami. Bien, se estrenó en Miami y es fácil de conseguir. Te pido encarecidamente que no dejes de... Y también hay otro cineasta cubano, Ernesto Daranas, un apellido extraño, pero bueno, es para el mundo hispánico, pero en fin, Ernesto Daranas, un filme que se llama Los Dioses Rotos. Los Dioses Rotos, The Broken Gods. Okay. Ajá. Los Dioses Rotos. Esta película también está hecha deliberadamente desde una perspectiva neobarroca, es decir, posiblemente conozcas la idea de José Lezama Lima de que hay una diferencia entre el recuerdo y la memoria. El recuerdo es racional, la memoria es sustancial, la memoria tiene que ver con el plasma del que se nutre la vida humana. Pues bien, Los Dioses Rotos, manejando una intelectualidad neobarroca, ciertamente, que alude más al género que al hecho mismo de citar un fragmento textual, Los Dioses Rotos juega con el teatro de principios del siglo XX y traslada la época crítica de inicio del siglo XX, de una magnitud espantosa en Cuba, la traslada al presente. En ese punto de vista, estoy seguro que te va a interesar muchísimo y bueno, espero que puedas conseguirlo y verlo. Bueno, muchas gracias. No, me interesa mucho. Voy a investigar y espero verlos. Gracias. No sabía de ni una ni de la otra. Yeah. Estás silenciado, Borja. Sí, Cristo, tienes la palabra, por favor. Gracias, Martín. Ya están oyendo, es que he tenido problemas de audio. ¿Me oyen? Sí. Ok, gracias, Lois. También me gustó mucho la conexión que yo conocía también por algún teórico colombiano ya recién muerto, no sé si conoce ese texto que se llama Mapas y Pliegues, de Carlos Rincón, es de finales del siglo XX, y él le dedica un buen capítulo a este autor, a Greenaway, y a otros. Pero mi pregunta, más que pregunta, es una curiosidad. No, tú insistes en que hay una relación muy puntual entre cuerpo y texto, y especialmente entre cuerpo y textura, que me parece todavía más apropiado para el cine, ¿no es cierto? La textura que da pues los efumatos de la cámara y todas estas cosas. Quería yo preguntarte si en este caso, que es el que yo medio conozco, tú mencionaste como 4 o 5, que no me acuerdo de esos o no los he visto yo, pero bueno, el cuento va a que si no crees que hay una potencia política en este tipo de cine neobarroco, precisamente por esa conjunción de cuerpo y textura, porque de alguna manera esa relación necesariamente yo creo que apunta a diferentes ordenamientos, y eso es una dinámica política. O sea, hay una cosa ahí entre estética y política. No sé qué te parece en este autor o en otros que tú conozcas que podemos llamar neobarrocos.
Sí. No, muchas gracias. No, claro que hay un hay mucho mucha política allá. No quería ir, por ejemplo, a bueno, las pinturas, por ejemplo, de ay, ¿cómo se llama el maravilloso colombiano que hace las pinturas de las de los gordos? ¿Cómo se Botero, llama? Botero, Botero. Botero. Muchas gracias. Su serie de imágenes de Abu Ghraib, por ejemplo, es textura, es pintura, es tortura, o sea, muy corporal. Pero se puede. Mi referencia al martirio no era. No era como accidental tampoco, porque podemos pensar en la tortura de los santos, bueno, los santos así descapitados o no sé, y podríamos pensar también, bueno, en tortura como una política. Y la verdad es que yo digo eso, que puede ser horripilante esa película si pensamos que fuera un poco, bueno, la cuestión realista, es contrarrealista, antirrealista. Pero a la vez, sí, quisiera desarrollar más. Por el momento estoy más bien en la epistemología y hasta la metafísica, pero debo de ir y las películas van hacia esto. La segunda película que de ese ensayo es El laberinto del fauno, que tiene todo que ver con bueno, horrores políticas muy reales. Y sí, pero muchas gracias por esa aportación, porque debo de enfocar un poco más, puedo enfocar aún en ese mismo ensayo, esas dos películas, hacia cuestiones más bien totalitarianismo, por ejemplo. Eso, la cosa de identificarse con el fondo, que se desaparece el individuo, de hecho, es una cosa que se puede desarrollar de punto de vista no solo de posmodernismo o neobarroco, sino de política totalitaria. O sea, sí, muchas gracias. Hay mucha posibilidad en esto que no he explotado. La verdad, no. Yeah. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Marcela, tienes la palabra, por favor, muy brevemente. Estamos fuera de tiempo. Sí, sí, muy, muy breve. En realidad lo mío va por el lado estético, como de costumbre. No, lo que a mí me llamó la atención de la película que vos mostraste era, bueno, lógicamente, al ser una película oriental que planteaba el tema del escrito sobre un cuerpo que vos vinculaste con Sarduy. Pero con esta preocupación que yo tengo de pensar fenómenos originales de América Latina, ¿no? Que uno sería el barroco, yo tengo la teoría de que el otro gran fenómeno es el modernismo. Y ya que intervino un cubano recién, ¿por qué no pensar no solamente el ideograma como como un signo, sino también como una caligrafía particular? Y pensaba en dos prácticas, que son las del shurimono y el kakemono, que el que las utiliza particularmente es Julián del Casal, que es un modernista de fines del siglo XIX en Cuba, ¿no? Entonces, vincular un poquito eso de lo neobarroco con lo modernista, a partir de esa referencia, tal vez. Es una sugerencia, ¿no? Es que me haces el favor de explicarme un poco más esa idea de contraste, comparación. No estoy bien enterada en eso. Son escrituras japonesas que en realidad tienen un componente caligráfico, son en sí mismas un objeto estético, ¿no? Entonces, okay, lo que hace Julián del Casal es retomarlas como modelo para una poesía, para un tipo de poesía. Muchas gracias. Tal vez te voy a pedir ya, aparte, una referencia más, porque sí, me gustaría investigar esto. Sí, y hasta abre un campo bastante grande de, por ejemplo, los códices mesoamericanos, que también son pictográficos, ideográficos, o sea, pinturas, bueno, religiosas, bueno, teológicas, supremas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es interesante. Vale, muchas gracias. Quizás tendremos luego ocasión para retomar estas consideraciones tan sugestivas y tan interesantes. A continuación, paso la palabra al profesor Antonio Rivera de la Universidad Complutense, que va a hablarnos sobre la crueldad barroca en el cine de Claudio Rocha y Arturo Ripstein. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Borja.
En primer lugar, quiero agradecer a Borja y a Marcela la organización de este estupendo encuentro sobre barroco, sobre neobarroco, y que desgraciadamente no, del que desgraciadamente no he podido asistir por motivos que sabe bien Borja. Voy a reducir un poco mi exposición a solo Glauber Rocha, de tal manera que voy a hablar de la crueldad barroca, si es que se puede hablar de este término en relación con el cine de Rocha. Es curioso, ¿no? Acabamos de escuchar una ponencia sobre Peter Greenaway, y vamos a sobre un cineasta todavía vivo, y vamos a ahora hablar de un cineasta que ya murió, del pasado, podríamos decir, y en cierto modo. Yo tengo la impresión que si comparamos Rocha con Greenaway, que se me ha ocurrido así escuchando a Loris, podríamos decir que, y utilizando las categorías del famoso crítico que muere a principios de los 90, crítico francés Serge Danet, que en cierto modo Greenaway ya en realidad ha entrado dentro del campo de lo visual y no de la imagen. Danet diferenciaba entre la imagen y lo visual. Lo visual tiene que ver con la imagen que no necesita de un referente real, con la imagen que no implica que el mundo de la vida, el mundo real, ha estado delante o se ha confrontado con el dispositivo. En cambio, el mundo de Glauber Rocha todavía no, con él todavía no hemos llegado a este punto. Cuando hacía esta distinción Serge Danet a comienzos de los 90, él estaba convencido que ya el cine era algo muerto, algo que era un producto, en cierto modo, del siglo XX y que no tenía futuro. Pero hoy me gustaría hablar de Rocha y de la cuestión de en qué medida su estética, la estética de sus películas, es barroca. De lo que no me cabe duda, esto es una cuestión discutible, aunque de lo que no me cabe duda es que son películas crueles. Y es verdad que también la crueldad de la que voy a hablar pues tiene, creo que, una evidente dimensión barroca. Aunque no todo lo cruel, no todas las manifestaciones estéticas crueles o que tienen que ver con el arte de la crueldad, creo que son barrocas. La verdad es que Rocha siempre ha sido considerado un cineasta barroco. La estética de la violencia, él mismo hablaba de su estética, de su arte, como un arte que se correspondía con la estética de la violencia, se ajusta a esto que estaba diciendo ahora, a la estética de la crueldad. Y una vez que explique rápidamente por qué, a mi juicio, Rocha sigue esta estética, intentaré responder con qué tipo de barroco es compatible y en qué sentido debemos hablar de crueldad barroca para referirnos al arte de Rocha. Para hablar de crueldad voy a partir de Artaud, pero no siguiéndolo hasta el final, ya que solamente voy a recuperar parte de su discurso. Partiendo de Artaud, propongo una estética cinematográfica, propongo considerar que una estética cinematográfica de la crueldad, los dos elementos fundamentales serían los siguientes. En primer lugar, en cierto modo, como se verá, estoy construyendo una especie de tipo ideal de lo que sería una estética cinematográfica de la crueldad, ¿no? Muy rápidamente. El cine cruel sería algo así como aquel que ataca la estructura orgánica. A mí me gusta también llamarle estructura teológica de las películas. Esta estructura es la que subordina las imágenes y planos. Podríamos decir que estas imágenes y planos son los órganos de la película, al principio soberano, y siempre que hablamos de principio soberano hablamos de dioses, al principio soberano de contar una historia, de narrar eso que suele contener lo que llamamos guión. Decimos que la estructura orgánica de la película es también teológica, porque se compone de un conjunto de imágenes o planos que son vinculados, estructurados de acuerdo con un principio trascendente, externo a las propias imágenes. Crueldad, por tanto, sería romper, deshacer, complicar ese puzzle de imágenes, de planos, cuya composición en el montaje
sirve para relatar una historia con sentido. Crueldad, por tanto, es mostrar imágenes que tienden, por ejemplo, a autonomizarse de las historias narradas, que no hacen avanzar la trama y que aparecen en su condición de registro de una huella dejada por la realidad ausente. La crueldad conduce a que las partes, los elementos de la película adquieran todas ellas la misma importancia. Incluso me atrevería a decir que conduce a una especie de democracia estética. También, en mi opinión, añadiría que el mejor cine quizás sea el fruto de la oposición real, de la simple juxtaposición y no del antagonismo entre narrar, contar historias y este mostrar que en muchas ocasiones entorpece el narrar, el contar la historia. En segundo lugar, el cine cruel, a mi juicio, también se caracteriza por eliminar, aquí sigo a Artaud, el consuelo que los espectadores encuentran en el arte, estamos aquí en nuestro caso en el cine, hoy diríamos también en las series. Es un acto de crueldad mostrar la falta de libertad del ser humano, mostrar sus patologías. Así lo decía el propio Artaud. Y voy a citar un pequeño fragmento que está en El teatro y su doble. La crueldad no es lo que podamos manifestar despedazándonos mutuamente los cuerpos, mutilando nuestras anatomías, sino la crueldad mucho más terrible y necesaria que las cosas pueden ejercer en nosotros. No somos libres y el cielo se nos puede caer encima. Y el teatro, el arte, nosotros añadimos el cine, ha sido creado para enseñarnos, el cine de la crueldad, para enseñarnos eso sobre todo. Esta es la cita de Artaud. Bien, me parece, o sea, esta es la tesis que quiero compartir, que la estética de la violencia de Rocha coincide con la estética de la crueldad en estos dos aspectos que he descrito. Es también cierto que esta violencia o crueldad del cine de Rocha se suele vincular con el barroco. Las películas del cineasta brasileño son violentas en el doble sentido del que hemos hablado de crueldad. En primer lugar, cabe apreciar violencia contra la estructura orgánica teológica del film, las películas de Rocha. Y en segundo lugar, la violencia se encuentra a nivel diegético. Esto es, Rocha narra historias violentas, historias de explotación, de dominio colonial, de opresión y de falta de libertad. Y expone que la única salida pasa por la violencia revolucionaria, obviamente. Esto es por la ruptura con el statu quo. En relación con la violencia ejercida, en relación con el primer aspecto de la crueldad, ¿no?, con la violencia ejercida contra la estructura orgánica y teológica de la película, podemos decir que todas las películas de Rocha tienden a negar la estructura orgánica que desde luego caracteriza al cine comercial. Son películas que se convierten, este es el aspecto externo más evidente que tienen cuando las contemplamos, que se convierten en una sucesión de choques, rupturas de tono, antagonismos que desgarran, valga la metáfora, el cuerpo fílmico, cuerpo al que antes Loris hacía referencia. El famoso crítico Ismael Xavier, que es uno de los grandes expertos en el cine de Rocha, señalaba que la perplejidad del espectador ante las películas de Rocha nace sobre todo de la textura barroca de estas películas. Para Xavier, Rocha es barroco tanto en la textura de la imagen y del sonido como en la concepción del poder que nos ofrecen sus películas. La desmesura y el exceso barroco, según Xavier, y no solo él, es una tesis ampliamente extendida sobre este cineasta, es una constante de este cineasta, de la filmografía de Rocha. Sus películas son el resultado, por tanto, de una acumulación de fragmentos, todo ello muy barroco, de fragmentos. Sus películas son un desfile arbitrario de objetos y símbolos, de repeticiones, rupturas, contrastes, desequilibrios. En sus películas encontramos una agitación continua de palabras y músicas, todo lo cual produce una impresión de desorden, de conflicto, entre la unidad coherente que tienen las obras, las películas más clásicas, y esa voluntad que a veces uno tiene la impresión, esa voluntad que tiene Rocha de incluirlo todo, pero sin lograr armonizar esos elementos, esa enorme cantidad de elementos que pone
que lleva a sus films. A la sensación barroca de saturación, de amontonamiento desordenado de elementos que encontramos en estas películas, contribuye también, por supuesto, una banda sonora muy densa, muy compleja, heterogénea. Esto es muy llamativo en las películas de Rocha. No solamente nos debemos centrar en el plano de la imagen, también en el del sonido. Rocha mezcla continuamente, mezcla músicas muy diferentes, por supuesto, músicas populares y cultas. Esto es, creo que también es importante para entender ese estilo barroco al que se refiere, o esa textura barroca de las películas, del cuerpo fílmico de las películas de Rocha a la que se refiere Xavier. El estilo de Rocha también, por ejemplo, rompe con la clásica diferencia entre documental y ficción, así como la distinción entre rodaje en exteriores y en interiores. Con respecto a esta cuestión, ya desde su primera obra, su cortometraje del 59, Patio, aunque en relación con esto que voy a decir todavía es más evidente el comienzo de su gran película Terra en trance, del 67, pero ya desde el 59, desde Patio, rueda a menudo en exteriores, Rocha, como si estuviera en interiores. Esto es, como si se tratara el exterior de un espacio reducido, lo cual explica el movimiento continuo de la cámara, el movimiento de acercamiento y alejamiento a los personajes y cosas, que además comunica la violencia, el delirio, el trance en el que caen los propios personajes, lo comunica a todo el cuerpo fílmico. Bien, Xavier, siguiendo, voy a tomar a Xavier como gran referencia de lo que se suele decir en torno al cine de Rocha, dice Xavier que en este cine se produce una coexistencia, estos son palabras de literales de Xavier, una coexistencia de contrarios típicamente barroca. La coexistencia de contrarios es algo, a mi juicio, más complicado de lo que expresa este crítico, ya que puede tratarse de cosas tan distintas como antagonismos u oposiciones reales, que son cosas, insisto, muy distintas. Seguramente en Rocha tenemos las dos cosas. Todo lo relacionado con la lucha de clases y con los mitos gnósticos o maniqueos que aparecen en sus películas y a los que me gustaría hacer referencia un poco más adelante, todo esto tiene que ver con los puros antagonismos, con la contradicción lógica, la relación entre los dos polos antagónicos e incompatibles se basa en la negación mutua. Otras veces, en cambio, la coexistencia de contrarios, como la que se da entre esas músicas diversas a las que antes hacía referencia, la coexistencia entre mitos, ritos pertenecientes a culturas muy diferentes que encontramos en las películas de Rocha, todo esto tiene que ver, a mi juicio, más bien con las oposiciones reales que encontramos en la naturaleza, esto es, con la afirmación de cosas opuestas, cosas opuestas con las que debemos convivir, porque la identidad de una cosa no depende de la negación de otra, como sucede en los antagonismos. En este caso, la yuxtaposición de elementos diferentes no implica contradicción lógica. Bien, allí donde Xavier habla de coexistencia de contrarios, cuando se refiere a que en el cine de Rocha hay una tensión entre las partes y el todo, nosotros vemos, en cambio, una muestra de la estética cruel, de esa estética cruel que quiere romper con la estructura orgánica, con la estructura teológica a la que nos referíamos al principio. Sobre todo quiere romper con la soberanía del guión. Ciertamente esta destrucción, como el propio Xavier reconoce, es mayor en el cine que realiza Rocha a partir de los años 70 que en sus célebres películas anteriores. Sobre todo en el cine que realiza en el exilio, fuera de Brasil, como El león de siete cabezas, Cabezas cortadas, Claro, La edad de la Tierra. El propio Rocha, en cuanto tenía oportunidad, insistía en la necesidad de acabar con el cine que depende de la literatura y del teatro, con el cine que se convierte, estas son palabras suyas, en una ilustración y no en una expresión. Bueno, insisto también que hablamos de violencia o crueldad. También hablamos de violencia o crueldad a nivel diegético. Rocha elabora un discurso desconsolador, inconformista, que denuncia la falta de libertad, sobre todo la que padecen los pueblos
del tercer mundo, los pueblos que sufren el colonialismo o el neocolonialismo, todo esto, por supuesto, hay que enmarcarlo dentro de este discurso que va a realizar Rocha entre los años 60 y 70. Bien, me voy a referir brevemente a sus dos grandes para intentar comprender el pensamiento de Rocha, espero tener todavía algo de tiempo. Me voy a centrar en sus dos célebres manifiestos, Estética del Hambre, el manifiesto titulado sobre Estética del Hambre y el manifiesto titulado Estética del Sueño, para comprender esta crueldad barroca que encontramos en el cine de Rocha. Rocha llamaba Estética del Hambre a esa estética de la violencia, que en el fondo es una estética, a mi juicio, de la crueldad. En 1965, el cineasta brasileño lanzaba su manifiesto de la estética da fome, de Estética del Hambre, en el Congreso de Cine Latinoamericano organizado en Génova, en el Colombianum, que era una asociación en la que desempeñaba un papel fundamental el jesuita Arpa. La posición de Rocha con los jesuitas siempre fue muy conflictiva, Rocha era protestante. Un congreso organizado por este jesuita y por el cineasta italiano Gianni Amico. Rocha sostiene en ese manifiesto que frente a la mirada neocolonial del europeo que busca en el arte tercermundista un primitivismo perdido, el nuevo cine brasileño, el Cinema Novo, aborda de forma realista temas vinculados con el hambre, que es el nervio de la sociedad, a su juicio, de la sociedad latinoamericana. Esta forma realista, insisto en esto, de forma realista, por eso si hablamos de crueldad barroca, no es una crueldad barroca antirrealista, esta forma realista tiene que ver con la imagen cinematográfica, a mi juicio, como imagen precaria, como registro de la huella dejada por la realidad, y difícilmente es conciliable con la idea de la imagen como simulacro, que encontramos, obviamente, en muchos autores que reivindican el barroco como cultura de la imagen en cuanto a imagen, sin referencia y sin verdad. En el manifiesto del 65, el Cinema Novo se presenta como una demostración de que el hambre genera un cine de la desesperación y de la violencia. En conexión, obviamente, con el Fanon de los condenados de la tierra, afirma, son palabras de Rocha, que la más noble manifestación cultural del hombre es la violencia. Y añade que la estética del hambre se convierte en una estética revolucionaria que no solo es violencia, odio y destrucción de las normas del colonizador, sino también amor de acción y transformación. Por otra parte, la centralidad de la violencia en Rocha no significa que se represente la violencia como si fuera un espectáculo. En una entrevista que concedió en el año 68 a Positif, decía, y esto es muy significativo para entender cómo aparece la violencia en sus películas, decía Rocha que cuando la violencia es mostrada de una forma descriptiva, hace sentir placer al público porque estimula su instinto sadomasoquista. Pero lo que yo quería mostrar era la idea de violencia y a veces una cierta frustración de la violencia. Debemos, terminaba esta declaración de Rocha en una entrevista, debemos reflexionar sobre la violencia y no hacer de ella un espectáculo. Fin de la cita. Se trata, por tanto, de un tratamiento, en el fondo, de un tratamiento distanciado de la violencia que recuerda, sin duda, al Godard más influenciado por Brecht, que es el Godard del decenio del 68. En relación con los dos aspectos comentados de la crueldad, Rocha usa el mito, como hacía el propio Antonin Artaud, para explicar y dar una respuesta a los problemas del hombre contemporáneo. Tales problemas se centran en su falta de libertad, como ya hemos dicho, debido a la sumisión a la estructura orgánico-teológica que encontramos tanto en el ámbito sociopolítico como en el ámbito estético. Al igual que sucede en Pasolini, no voy a entrar en un tema que es muy interesante, que es la relación complicada que tenía Rocha con Pasolini, ahora solamente voy a decir que al igual que sucede en Pasolini, cabe apreciar en la obra de Rocha una alianza entre la ahistórica religión popular, o el mito, y la histórica práctica revolucionaria. En el cine de Rocha, el mito está unido a la cultura del oprimido y se pone al servicio de la práctica revolucionaria. Esta alianza no teme al anacronismo, que es, como se sabe, el pecado original para buena parte, el pecado original del historiador para buena parte de la historiografía. Es más, Rocha afirma la presencia, como sucede en las imágenes dialécticas de Benjamin o en las oposiciones reales que antes mencionábamos, afirma Rocha la presencia
de elementos del pasado que se creían, de elementos del pasado en el presente, elementos del pasado que se creían superados. El papel de la religión en Rocha, la verdad es que es muy complejo, no puedo hacer referencia a él, porque puede estar tanto al servicio de los opresores, cuando se trata sobre todo de la religión institucional, para él fundamentalmente católica, como al servicio de los oprimidos. En su lucha contra la estructura orgánica y contra la metafísica occidental, Artaud, ahora me voy a referir a Artaud, se sirvió del mito gnóstico, del dualismo mítico que diferencia entre el dios malvado, el demiurgo, que convierte al mundo en una prisión, y el sujeto que se revela para escapar de la dominación del demiurgo. También se ha hablado, en relación con Rocha, de un cierto maniqueísmo o gnosticismo, ya que fundamentalmente Rocha lo que hace en sus películas es poner en escena el enfrentamiento entre oprimidos y opresores, entre el bien y el mal, Dios y el diablo, entre los héroes positivos y los malvados. Tiene razón Xavier, nuestro crítico de cabecera, cuando señala que después de Terra en trance cabe apreciar una acentuación del maniqueísmo, del gnosticismo, diría yo, de Rocha. Pues desaparecen figuras tan complejas como existían en sus películas anteriores, como el Firmino de Barravento, el Antonio das Mortes de las dos películas de Rocha sobre el Sertão, o el fascinante intelectual, poeta y periodista Paulo Martins de Terra en trance. La alianza de mito y revolución, mito y violencia, violencia o crueldad, la encontramos también en el otro manifiesto que Rocha escribe en el año 1971, que tituló Estética du sueño, Estética del sueño. Este manifiesto, que a mi juicio debemos conectar con el anterior del 65, señala que el arte revolucionario del tercer mundo, aparte de actuar de forma inmediatamente política, este arte, actuar de forma política como hacían películas militantes de aquella época, como la famosa La Hora de los Hornos, el arte revolucionario debe promover, lo hizo así con estas palabras, la especulación filosófica. Solo de este modo, para Rocha, es posible advertir que el principal enemigo son los racionalismos colonizadores, término con el que se refiere, racionalismos colonizadores, tanto a la razón conservadora como a la razón revolucionaria burguesa que domina dentro de la izquierda latinoamericana, a su juicio. Rocha critica este respecto a las clases medias burguesas que acaban convirtiéndose, según él, son más o menos, estoy parafraseándolo, en caricaturas decadentes de las sociedades colonizadoras, como por otra parte refleja también su gran referencia, el cineasta que más admira, que es Luis Buñuel. Teniendo todo ello en cuenta, Rocha considera que solo el arte que escapa a ese racionalismo está en condiciones de comunicar las tensiones y rebeliones que se derivan del más irracional de los fenómenos, que es el hambre. De una manera que puede recordar una vez más a Artaud, cuando pretendía sustituir la metafísica occidental dualista por una nueva metafísica de la integridad o de la plenitud vital, Rocha, con el fin de superar el fatalismo de la razón de los colonizadores, que justifica la explotación y el hambre, acude, estoy parafraseándolo, a la magia irracional e imprevisible de la revolución. Para Rocha, la revolución debe ser asociada con el misticismo porque trasciende el esquema racional de opresión. Y en esta tarea de demolición de la racionalidad de los explotadores, el arte que sigue la estética del sueño se ha adelantado a la política, pues a su juicio el sueño, al igual que la revolución o la vida plena, ni puede someterse a normas, conceptos y planes, ni puede prohibirse. Esto es lo decisivo para Rocha, a mi juicio. El sueño ataca la estructura orgánica teológica a la que venimos refiriéndonos. Ataca la subordinación a un principio soberano. La estética revolucionaria del sueño es muy parecida a la estética del arte de la crueldad, a la de un arte que se dirige contra el pensamiento que destruye la vida al definirla, al apresarla, al petrificarla con la ayuda de conceptos, del logos y del orden teológico. Para lograr todo esto, en ese manifiesto obviamente decía que era necesario basarse en los mitos originales latinoamericanos, que en contraste con el folclore, constituyen la verdadera cultura popular, la que conduce, dice Rocha, palabras suyas, a la rebelión histórica permanente. Por eso va a ensalzar a los dioses afroindios, porque niegan la mística, esto también son palabras de Rocha, la mística colonizadora del catolicismo, que es la brujería de la represión y de la redención moral de los ricos. Bueno,
Voy a terminar, porque quizá quiero, creo que era en torno a 25 minutos lo que teníamos, ¿no? Tenía más cosas que decir, pero voy a intentar terminar. Después de estas referencias a los dos manifiestos de Rocha, rápidas que he hecho, resulta evidente que el artista brasileño propone, a semejanza del cineasta Buñuel, del cine de Buñuel, una especie de, a mi juicio, de síntesis de realismo y surrealismo. No hay que olvidar, insisto, que Buñuel era el cineasta más importante de la historia del cine para Rocha. En el cine del brasileño, de Rocha, la violencia del realismo, que muestra el hambre, la palabra que resume las injusticias de América, se funde perfectamente con los mitos latinoamericanos y con los sueños que quebrantan los racionalismos colonizadores. Se produce de este modo una conexión entre anarquía revolucionaria y alucinación onírica que también resulta muy semejante a la establecida por Acto. Para concluir, y quizás, claro, obviamente he dejado para la parte final lo más importante, para concluir, creo que podríamos decir que la estética de la violencia y del sueño de Glauber Rocha es neobarroca, pero siempre que consideremos ese neobarroco compatible con las dos características principales de la estética de la crueldad que he elaborado, que he mencionado anteriormente. La violencia contra la estructura orgánica y teológica y la dimensión desconsoladora que supone mostrar la falta de libertad. Estas dos características parecen tener cierta afinidad con el desorden y el desencanto que encontramos en tantas obras barrocas. El barroco ha sido en gran medida un arte que desarrollan las sociedades en crisis, como bien sabemos. Pero el carácter revolucionario y emancipador que tiene en Rocha la estética de la violencia y el arte de la crueldad choca con algunas de las más importantes expresiones del pensamiento neobarroco al final del siglo XX, en especial con el ethos barroco jesuítico que han defendido o expuesto autores como Bolívar Echeverría y Mario Perniola. Podría verse en la mezcla de mitos y religiones que lleva a cabo Rocha una cierta influencia del sincretismo jesuita. Pero la estrategia indirecta de seducción barroca y jesuita es muy diferente de la brutalidad directa, sin mediaciones, del protestante Rocha. Si, como dice Bolívar Echeverría, el jesuitismo posterior al Concilio de Trento supone una nueva forma de restaurar la mediación eclesial entre lo humano y lo divino frente a la respuesta salvaje y brutal que da la Reforma a esta cuestión, entonces cabría decir que Rocha está más cerca de la respuesta brutal, de la respuesta inmoderada. Estamos lejos con Rocha de los métodos indirectos del barroco jesuita para decir no. Rocha, como Artaud, como el Pasolini de las cartas luteranas, dice no de forma brutal. Tampoco estamos ante la estrategia indirecta de la seducción que encontramos en la neobarroca estética del simulacro que Perniola remonta hasta la tradición jesuítico-barroca. A diferencia de la noción de la teología, de la noción que tiene la teología medieval y libertina de la seducción, a diferencia de esta noción, el seductor que Perniola vincula con la tradición jesuítico-barroca no es este seductor el que impone su voluntad, sino el hombre versátil, flexible o indiferente, que como el jesuita parece que no tiene identidad fija, fuera de que en el caso de los miembros de la compañía todas sus luchas se realicen AMDG. Este seductor logra vencer simulando que ha sido vencido. Los modelos que utiliza Perniola para pensar la seducción neobarroca están muy lejos del proyecto revolucionario de Rocha. Que además, aunque este tema no lo puedo introducir, coincide muchas veces con el pensamiento populista. Estos ejemplos, muy brevemente, que utiliza Perniola, por ejemplo, uno de estos ejemplos es la evocatio romana, el hecho de que sea el conquistador el que asimile el patrimonio cultural del enemigo, el que asimile a los dioses del enemigo. Eso obviamente puede recordar la estrategia de la adaptación de los jesuitas para vencer al otro, y que lleva, por otra parte, siempre a la compañía a situarse en el umbral de la heterodoxia. Esto, desde luego, la evocatio puede recordar a los jesuitas, pero no a Rocha. En el film de Rocha, Claro, rodado en Roma en 1975, entre las pocas cosas
que Rocha deja claras es su oposición a los métodos del imperialismo romano como esta evocatio. Tampoco podemos ver en el cineasta brasileño un espíritu cercano al pensamiento de Gracián sobre la simulación, que repite la identidad del seducido, o sobre la indiferencia del convidado de piedra de Tirso de Molina, que conecta con la indiferencia ignaciana que se alcanza al final de la séptima semana de los ejercicios espirituales. Todas ellas, todos estos ejemplos que Mario Perniola pone para explicar en qué consistiría la seducción neobarroca de esa nueva estética que él defiende para el siglo XXI. Por otra parte, la sociedad de los simulacros, y ya termino, que según Perniola tiene un carácter neobarroco, parece poco adecuada para pensar en el profundo realismo cinematográfico de Rocha. Hablo de profundo realismo, de realismo profundo, porque como su admirado Luis Buñuel, lo que en el fondo quería hacer Rocha era fusionar surrealismo y realismo. No es otra cosa lo que hace en el manifiesto de Estética del Sueño. No es el concepto de simulacro, a mi juicio, sino el de imagen precaria, el que quizás se ajuste mejor a este cine que pretende renovar otros realismos. Tampoco Rocha está obsesionado por el secreto, ni por el enigma de la praxis, que para Perniola es la esencia verdadera del barroco. Según el filósofo italiano Mario Perniola, el enigma práctico alude a que, son más o menos sus palabras, el acontecimiento está hecho más de cera que de acción, más de preparación que de actualidad. Esto puede servir para entender la famosa detención, dilación, reserva, etcétera, de Gracián y su consejo de silenciar las propias intenciones, porque el manifestarlas hace más difícil y casi imposible su realización. Pero esto no tiene nada que ver con Rocha. Su obsesión, la obsesión del cineasta brasileño, es muy distinta. Su obsesión consiste en mostrar, y de forma cruel, en hacer visible la imagen y la cultura de los pueblos invisibles, enterrados como los proletarios de los que habla Mallarmé en sus poemas en prosa, Conflict y Confrontación. Solo, y acabamos, solo a condición de no entender el barroco de esta manera, quizá podríamos seguir pensando en el cine de Rocha como un magnífico ejemplo de crueldad neobarroca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por tu magnífica ponencia, un gran alarde de erudición. Me ha parecido muy pertinente señalar la distancia entre el barroco hispano desarrollado en el siglo XVII, las confluencias, las divergencias, y el barroco que tú detectas en la estética de la violencia de Rocha. Ha sido una problemática que ha traído cierta controversia en las sesiones anteriores y, bueno, añade un punto de vista sobre esta problemática, como digo, novedoso y que merece ser discutido, en mi opinión. Bueno, sin ánimo de monopolizar el discurso, paso la palabra en primer lugar a Valentín, que ya tenía la mano levantada desde hace unos minutos. Así que, sin más, puedes hablar, Valentín. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Antonio, por tu muy interesante exposición. Bueno, en realidad te voy a hacer otra pregunta, pero me parece que quedó planteado un aspecto interesante para tener en cuenta entre las dos exposiciones con respecto al realismo, ¿no? Pero voy directamente a mi pregunta. Quería preguntarte cómo pensabas o si tenías en cuenta el lugar de Glauber Rocha en la tradición crítica latinoamericana y específicamente en la barroca neobarroca. Y tengo en mente dos ejemplos. Por un lado, la inclusión que hace Sarduy de Glauber Rocha junto a Leopoldo Torre Nilsson, ¿no?, el director argentino, en su largo despliegue, digamos, inicial del barroco y del neobarroco en el 72. Y luego un episodio de crítica latinoamericana que es bien interesante, que involucra en principio a Ángel Rama. El crítico uruguayo
en sus diarios habría registrado su desinterés total por el cine de Glauber Rocha. Y a partir de esa entrada del diario de Rama, Raúl Antelo, el crítico argentino-brasileño, hace una lectura bien interesante, una crítica demoledora de Rama y del concepto de modernidad latinoamericana en Rama, y prolonga de algún modo una vieja discusión de la crítica brasileña, básicamente la crítica de Haroldo de Campos a la formación de la literatura brasileña de Cándido, ¿no? De modo tal que se organiza en torno a Glauber Rocha, digamos, una interesante discusión que involucra, digamos, pasajes intensos, digamos, de la crítica latinoamericana. Quería, digamos, preguntarte si alguno de estos aspectos, digamos, los pensás, los tenés en cuenta para esa articulación entre, digamos, una serie de problemáticas del neobarroco europeo y el neobarroco latinoamericano. Se me escucha, ¿no? Creo que sí, está activado el sonido. Muchas gracias, Valentín. Sí, es un tema, creo que en el fondo lo que aludes, ¿no? Es, en el fondo, es tener en cuenta la dimensión profundamente latinoamericana de este cineasta. Yo he utilizado categorías que no son latinoamericanas, como es este criterio, esta idea de crueldad para pensar la violencia que procede, aunque no, de Artaud, aunque no he hecho una, en cierto modo he elaborado un tipo ideal y no sé, tiene mucho que ver lo que he comentado con Artaud, pero no es exactamente o completamente Artaud. Sí, sin duda el problema que tengo yo con esta cuestión es que el propio obviamente el cine de Rocha hay que situarlo en este contexto latinoamericano, pero también el mismo Rocha tiene esta voluntad de dialogar con el cine mundial. Y sobre todo las dificultades que tengo para entender o que tenemos para entender a Rocha es poner de relieve la gran diferencia, a mi juicio, que existe entre lo que podría ser la literatura o las reflexiones literarias en torno al barroco y al barroco latinoamericano y el cine barroco. Tiene mucho que ver esto que estoy comentando con lo que he dicho al principio, con esta idea de que el barroco en muchas ocasiones, el cine barroco en gran medida tiene que ver con esto que decía antes, con lo visual más que con esa idea de imagen, que para muchos es lo que más singulariza, lo que singulariza al arte cinematográfico en relación con otros artes. Lo que para muchos diferencia el arte cinematográfico de otras artes es este automatismo del dispositivo cinematográfico, que pasa porque se ha producido un encuentro real, no imaginario, entre el mundo y la cámara y el dispositivo, más allá de que ese encuentro sea todo lo insuficiente, precario, a lo que me refería antes, que sea. Esto hace que el barroco, este realismo en el origen del dispositivo da lugar a que la ruptura, la artificiosidad completa que encontramos, que veíamos antes en Greenaway o en otros autores, nunca la encontremos en Glauber Rocha. Esa utilización que se ha hecho de Severo Sarduy en la anterior ponencia para explicar
el cine de Greenaway, yo la tendría muchos problemas para todos esos elementos que de forma tan, tan brillante Loris ha puesto sobre la mesa. Tendría muchos problemas para pensar o reconocer que se ajustan esos criterios al cine de Rocha. Y en cierto modo, también mis últimos comentarios en relación con Bolívar Echeverría, pues también tenían que ver con este tema. Pero desde luego hay que reconocer que Rocha es un hombre, es además un hombre que estuvo... Bueno, era el representante máximo del cinema novo, es un hombre que siempre defendió las películas, no solo sus películas, sino las películas de sus compañeros, y de que el mundo latinoamericano es lo esencial en el pensamiento de Rocha. Lo que pasa es que es verdad que a partir de los años 70, por ejemplo, en una obra como El león de las siete cabezas, Latinoamérica se le quedó pequeña. El león de las siete cabezas se trata del colonialismo africano y en el exilio trata, bueno, cabezas cortadas, la realiza en España, claro, en Roma, y en fin, finalmente, aunque volverá en su última película, La edad de la tierra, a Brasil, pero finalmente no solamente es un autor en el que sea necesario, que sí, por supuesto, Valentín, relacionarlo con el contexto latinoamericano, pero creo que también el contexto fundamentalmente europeo, como pone de relieve sus innumerables escritos sobre el cine europeo y especialmente sobre el cine italiano, es muy, muy de tener en cuenta. Bueno, son algunas cosas que se me ocurren. Borja, ¿puedo hacer una pequeña aclaración, digamos, un comentario mínimo? Sí, por supuesto, Valentín. Desde ya, Antonio, muchas gracias por tu respuesta. Una simple aclaración. Mi comentario apuntaba menos a una re-regionalización de Glauber. Me parece perfecto el diálogo, digamos, y digamos, toda inclusión de Glauber Rocha en la discusión del cine universal desde ya. En realidad mi pregunta apuntaba a que me parecía interesante pensar ese diálogo con una tradición como la que vos planteaste, incluso la teoría de la crueldad de Artaud, pero simplemente llamar la atención o consultarte si habías tenido en cuenta la importancia que tuvo el propio Glauber Rocha en la formulación de muchos momentos de la teoría neobarroca y de la discusión, digamos que específicamente es latinoamericana, pero me interesaba menos subrayar esa partición, que simplemente señalar la relevancia de ese autor en la tradición de neobarroca, digamos, como una figura muy, digamos, no un mero ejemplo, sino una figura relevante en eso, pero desde ya te agradezco tu respuesta y era para intercambiar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ciertamente en la exposición que he hecho no lo he tenido en cuenta, no es el tema de la investigación que he realizado, pero desde luego es un personaje central, ¿no? Vamos, yo estoy convencido de que es el cineasta central para entender el cine latinoamericano. El papel del hambre en relación a la violencia también es muy significativo del vínculo que traza el cine de Rocha con la realidad latinoamericana en contraposición al racionalismo colonizador y del proyecto jesuítico, a mi juicio. Olois, por favor, tienes la palabra. Yo tengo la palabra, perdón. ¿Sí? Ya. Nada más muchas gracias, muy interesante. Yo no conozco la obra de ese cineasta y tengo que meterme a conocerlo. Lo que estás diciendo me parece que tiene mucho que ver con Walter Benjamin y la discusión de él, bueno, en su libro de tesis doctoral en 1928, yo creo, sobre los tiranos y la tortura en el teatro barroco español, Calderón y, bueno, otros. Y esa
conexión de cuerpo y creencia, o culto y cuerpo, digamos, puede ser muy útil, yo creo, que para la discusión. Eso le lleva más y más en el sentido del barroco clásico. Tal vez no quiere meterse más en esto, porque siento que está resistente a la etiqueta de neobarroco, lo que puede ser, no conozco la obra del cineasta. Pero de todas formas, esa cuestión de como una tortura emblemática, una tortura, bueno, formulaico, que es rito y mito, a la vez que es muy real y muy horrible. No sé si Benjamín te diría algo, o tal vez no le dice nada, no sé. Una idea nada más, Antonio. Yeah. Muchas gracias, Lois. Sí, claro, la referencia de Walter Benjamin del origen del drama barroco alemán es el Trauerspiel, siempre la tengo muy en cuenta, ¿no? para pensar el barroco, ¿no? esta importancia que encontramos en ese libro de la naturaleza caída del fragmento y de la alegoría, que son temas fundamentales que desarrolla ese libro. Lo que ocurre es que yo tampoco creo que sobre todo es muy útil para pensar ese libro de Benjamin. A mí me ha sido fundamental para intentar comprender a Gracián, para intentar comprender a los barrocos españoles del siglo XVII. Pero no sé hasta qué punto todas estas cosas que dice Benjamin sobre el barroco, sobre el Trauerspiel, se podrían aplicar a Glauber Rocha. No lo he desarrollado, pero lo he dejado caer en algún momento. No me parece algo, o he hecho algo más que dejarlo caer. No me parece algo secundario el hecho de que Rocha se declare protestante. Y sobre todo, por ejemplo, cuando leemos, es sorprendente, porque cuando leemos las críticas que hace a los cineastas italianos, especialmente a Pasolini, del que dice cosas muy injustas a mi juicio, pero bueno, según él en algunas películas incurre en una especie de catequesis jesuita, él insista en su distanciamiento protestante con respecto a estos autores. Entonces, es sobre todo una de las cosas que quería poner de manifiesto. No sé si esto tiene algo que ver con lo anterior, con la cuestión que planteaba antes Valentín. Yo creo eso, que Rocha, siendo un cineasta tan central en Latinoamérica, no sea un cineasta católico o de tradición católica, sea un cineasta protestante, de tradición protestante. Y esto hace que su cine tenga estas tensiones a veces irresistibles entre el contexto barroco en el que vive, que es un contexto barroco en el fondo católico y de tradición jesuita barroca, y al mismo tiempo esa otra tradición, esa cultura de la que él se considera heredero, que es la cultura protestante. Por eso, sí, ciertamente todo el drama barroco, lo que ocurre es que esa brutalidad a la que yo me refería, ese carácter revolucionario del cine de Rocha es muy distinto del drama barroco alemán y del drama barroco. Sobre todo lo que me interesaba poner de relieve, ¿no? Y poner para la discusión es esta terrible, no sé si la palabra es terrible, contradicción o tensión que se produce en la obra de Rocha, que siendo el cineasta barroco por excelencia, por otra parte, entra en contradicción con muchos elementos de lo que autores tan clásicos como los que he citado, como en relación con el neobarroco, como Bolívar Echeverría y Mario Perniola, dicen que es la tradición jesuita barroca que es preciso reivindicar. Esto es lo que
sobre todo quería, una de las cuestiones principales que quería poner aquí de manifiesto. Y sobre las que, y una cuestión sobre la que tengo muchas dudas, y en el fondo, más que Crueldad Barroca en Glauber Rocha, el título de mi exposición debiera ser entre signos de interrogación: Crueldad Barroca. ¿Esta crueldad es barroca? ¿En qué sentido es barroca? Muchas gracias, Antonio. Bueno, Marcela, siento tener que... Es que me he extendido mucho en las respuestas, quizá, porque no tengo opiniones. Borja, ¿algún comentario? Yo solo quería hacer una observación. Primero, me parece como desafortunado decir que le quedó chica América Latina a Glauber Rocha y por eso empezó a mirar a África, porque me parece que lo que está desatendido ahí es todo el componente negro que pone de relieve y todas las tradiciones que pone de relieve Glauber Rocha respecto a ese componente negro. En segundo lugar, que en los años 60 la relación entre América Latina y África pudo obviar a los países centrales, o sea, hubo una relación directa a lo que hoy se llama a sur-sur, ¿no? Me parece que eso no está puesto de relieve, obviamente, y me parece que a lo mejor a mí me resulta simplificador plantearlo en términos de catolicismo y protestantismo, porque me parece que hay toda una riqueza de religiones y de sincretismo que no fue tenido en cuenta y que el cine de Glauber Rocha no solamente expone, sino que subraya. Simplemente bueno, eso. Sí, si me permites, por supuesto, o sea, creo que no me has entendido bien, o sea, no quería decirlo de forma peyorativa de que América Latina le quedó pequeña. En el fondo, claro que en Antonio de Amorces y otras, la cultura africana está muy presente en su cine. Me refiero en el sentido de que ya no solamente sus películas hasta los años 70 trataban asuntos latinoamericanos, asuntos brasileños. Y en una película como Claro, El león de las siete cabezas, ya no solamente habla del colonialismo latinoamericano. Obviamente, él es el gran cineasta, como todos sabemos, del tercer mundismo. Por supuesto que el sincretismo es muy importante. He hecho referencia, creo que en algún momento, a esa enorme cantidad de mitos que se combinan, en la obra de Glauber Rocha. Y he hablado en el sentido de que eso son oposiciones reales, es una mezcla, pero es una mezcla muy distinta de ese sincretismo, lo que yo quería poner de relieve, el sincretismo que encontramos en los jesuitas. Precisamente porque la posición de Rocha es más favorable a esas religiones sincretistas, es más favorable a los dioses africanos, a los dioses indígenas, que la posición jesuita, que en el fondo es una posición que finalmente es sincretista porque considera que es la vía indirecta para vencer al enemigo, que son en el fondo los dioses negros e indios. Esto es todo lo contrario de lo que sucede en el cine de Rocha. Y en el fondo, claro que es muy simplista, yo no quería decir esto, que contraponer entre protestante y católico. En el fondo lo que quería decir es que Rocha no solamente lo hace más complejo, porque no solamente encontramos elementos católicos como encontramos en ese ethos barroco al que se refiere Bolívar Echevarría, sino que también encontramos algo distinto que quizá tenga que ver, no lo sé, lo planteo aquí con el hecho de que sea protestante y que a esto aluda constantemente y en muchas ocasiones el propio Rocha. Bueno, pero lamento la extensión en las contestaciones. Muchas gracias, Antonio. Querían participar Adrián y Luz Ángela, pero os propongo dejar vuestros comentarios para el final para asegurarnos que los dos ponentes restantes disponen del tiempo suficiente para presentar sus ponencias. Luego dedicamos al final todo el tiempo que sea necesario para debatir estas y otras cuestiones. Verdaderamente, la discusión es muy enriquecedora con respecto a las temáticas que ya hemos visitado a lo largo de los días precedentes y prometen una ardua y prolífera discusión. Entonces, a continuación, tenemos con nosotros el gusto de escuchar a Cristo Rafael Figueroa, de la Pontificia Universidad Javeriana. Su ponencia se titula Contrapuntos, inestabilidades
y perspectivismos neobarrocos en la narrativa colombiana reciente, Germán Espinosa, Rodrigo Parra Sandoval y Roberto Burgos Cantor. Por favor, tienes la palabra, Cristo. Gracias, buenas tardes. Espero que se me oiga. He tenido problemas hoy de audio y les he mandado tantos chats que nunca se han ido. Yo no sé si es algún problema que tengo. Pero a ver, no me quites estos minutos porque quiero hacer una especie de reconocimiento, ¿no? Yo estoy tan contento porque vine en una especie de contrapunto barroco yo mismo hoy. No sé qué hacer. Llevo noches en esto porque me emocionó todo lo que dice Marcela, a quien quiero leer, porque yo también soy básicamente un literato y nada más que eso. Claro, yo me abro a todo, pero todas mis preguntas y siempre van por ese lado y por lo textual. Entonces eso me da tranquilidad que esté ella aquí porque yo soy muy de ese lado. Pero además una cosa muy hermosa que me pasó y que les hago la pregunta, a ver qué quisiese más. Me encontré con que cuando que María José, a quien cito en mi cartografía, estaba aquí, me emocionó, y Alejandra me enseñó una cosa del perspectivismo, y dije, pues, si es la misma que yo leí. Entonces ha sido muy emocionante. A Kulawik lo conozco desde que estudiaba acá, bueno, y he aprendido mucho todos los días con buenas notas. El problema es que ya yo había escrito, o sea, tengo como dos opciones. A ver, ayúdenme, bueno, no, yo voy a ver qué hago, porque es que, no sé, como ya había hecho una cartografía de conceptualizaciones neobarrocas que me sirvieran como mirador de lectura, no sé, aproveché estos meses de tanto leer cosas, ponerme al día ya hace unos 10 años para acá de lecturas que de pronto no había hecho, ¿no? Entonces, como que vengo mejor armado con esa como cartografía del neobarroco, por decirlo, del siglo XX, que yo quiero hablar aquí de una quinta inserción, porque la crítica habla de cuatro. Entonces, o sea que la idea mía es, no sé, puedo saltarme de una vez a los autores colombianos, pero me parece que no los conocen, que de pronto las novelas son muy complejas, no porque sean complejas, sino porque no las han leído posiblemente, y pienso, bueno, eso puede ir en el texto. Entonces voy a ver si logro, porque no quiero desaprovechar la oportunidad, porque hice un tejido con las voces de ustedes, es decir, hice una cartografía conceptual para que, como buen profesor de literatura, para que me sirva de mirador para hacer lecturas de fenomenologías textuales, ¿no? Entonces, primero quise hacer eso y yo no quiero desaprovechar la ocasión. Entonces voy a ver si soy capaz de hacer esto rápidamente, la cartografía como modelo que me sirva como aparato de lectura, y si puedo lo dejo con uno de los autores, al menos que me es más fácil escribir esto prontísimo, ya está medio escrito para el texto. Bien. Entonces voy a mi cartografía. Durante las dos últimas, voy a leer porque tengo mucho dato, mucha cosa que creo que lo chévere, decía yo el primer día que lo vi, es que que traté de bordar eso en un tejido, a ver si me salió bien. Yo creo que sí. A mí me tiene muy contento. Durante las dos últimas décadas del siglo XX y en lo transcurrido del XXI, se insiste en que el neobarroco, más que un retorno nostálgico del barroco, entraña una vuelta del mismo. Eso lo aprendí en el libro de Harauta y Glocksman, desde el año 93. Entonces, si es una vuelta, ¿para qué puede ser la vuelta? Como posibilidad de unificar necesidades artísticas con exigencias sociales, así lo hizo Calabrese. Como espacio que vincula movimientos estéticos con cosmovisiones científicas, Sardou, del cual hemos hablado hoy. Y como fenómeno cultural abarcador de debates, modernidad, posmodernidad y de prácticas de apropiación y reciclaje del barroco histórico, Carlos Rincón, año 96. Asimismo, Francisco Ortega, ya en el siglo XXI, señala que los retornos del barroco contienen síntomas de problemáticas irresueltas o resueltas a medias. Arturo Dávila insiste en que dicha vuelta encarna una fractura epistemológica análoga
a la del barroco seiscentista. Y Mabel Moraña sostiene que la recurrencia barroca en Latinoamérica puede revalorarse, ya esto es año 2011, puede revalorarse a partir de las nociones de diferencia y ruina. Por su parte, y esta fue la sorpresa, digo yo aquí en mi texto, María José Rossi, en un libro de finales del 2020, afirma que el neobarroco latinoamericano y sus derivaciones a fines del siglo XX y durante el XXI podrían concebirse como, comillas, un dispositivo estético político. Me encanta eso porque voy por ese lado, cuya dimensión estratégica permite establecer vínculos entre conjuntos heterogéneos para constituirse no solo en forma de resistencia, sino en antagonista, como también lo ha sostenido reiteradamente o lo sostuvo Bolívar Echeverría, de la modalidad neoliberal del capitalismo con su correspondiente gestión reduccionista de la vida y de la política. De hecho, en la cultura latinoamericana de los últimos tiempos, la estrategia barroca se aleja, creo yo, del pesimismo ontológico de otras propuestas al valorar las resistencias activas, individuales y comunitarias como núcleo de emancipaciones políticas y a su vez es capaz de establecer distancias con relación a lo preconcebido o a lo imaginado, de pensar críticamente el presente y de elaborar todo tipo de procesos creativos, para literarios y no literarios, para reconfigurarlos según necesidades y búsquedas dentro de contextos sociales específicos. Ese es mi afán de hablar del caso colombiano. Asimismo, Miguel Alvarado acentúa el contenido político que adquiere hoy el neobarroco, y esto es bien reciente, del 2018, al caracterizarlo, cito, como una forma transdisciplinaria de comprender Latinoamérica, a partir de una conciencia sincrética sobre su historia hasta transformarse en, comillas, una epistemología de resistencia a la síntesis forzada. De eso hablaron mucho ustedes al comienzo del seminario, la cual deviene en yuxtaposiciones permanentes, reconocidas más como enfrentamientos y luchas que como armonías socioculturales. Entonces, todas estas posiciones y otras que no mencioné elaboran sin duda una arqueología de lo moderno y reconocen su deuda con el barroco, el cual, en términos de Irlemar Shampi, y casi que cito puras mujeres, me di cuenta de que me volví bien feminista, porque tengo 10 mujeres que me sostienen esta argumentación, y muchas argentinas, por cierto. Con el barroco, el cual se inserta, dice Shampi, en la fase terminal o de crisis de la modernidad como una especie de encrucijada de nuevo significado. Por ello, eso ya lo pienso yo, los reciclajes de sus morfologías logran potenciar la renovación de la forma cuando las vanguardias ya han finalizado, o en algunos casos se convierten hasta en síntomas del desengaño característico para algunos del fin de los metarrelatos y de las utopías cuando ocurre la caída del progresismo moderno. En última, como señala Shampi, la transformación de la modernidad, comillas, en un nuevo clasicismo hace que en varias ocasiones el neobarroco se comporte como verdadero antagonista suyo, empeñado en cuestionarle el desempeño racional, en rechazar totalizaciones o en instaurar la obsesión por fragmentos, fracturas y descentralizaciones que se acercan a todo tipo de periferias. Desde esta perspectiva, las reapropiaciones más recientes sobre la función del barroco en América Latina, que deviene luego el neobarroco, permiten replantear, sigo con Shampi, los términos en que el subcontinente, dice ella, ingresó en la órbita de la modernidad euro-norteamericana. La estética del barroco, pues, reaparece para atestiguar la crisis fin de la modernidad y la condición, también me inspiro en ella, todavía en Shampi, de una sociedad heterogénea que incorporó a medias el proyecto del iluminismo, por lo cual su experiencia puede reinterpretarse como una, comillas, modernidad disonante. Enunciado, reiterado hace un año, por Dulce María Bautista para referirse a los barroquismos latinoamericanos contemporáneos. En este sentido,
acogemos la reciente conceptualización de María José Rossi, para quien, comillas, el paso del barroco por el estructuralismo implica asumir la herencia lacaniana. Hasta allí María José. Es decir, digo yo, la problematización de las totalizaciones de la metafísica y al mismo tiempo la elaboración de un nuevo pensamiento múltiple y abierto a partir de un sujeto escindido y quizá por eso mismo deseante, que se sabe portador de su propia heterogeneidad constitutiva. Ahora bien, las genealogías de inserciones y reapropiaciones del barroco en la modernidad literaria de América Latina incluye al menos 4 hitos coincidentes con momentos de ruptura a lo largo del siglo XX. Esto es lo que yo había estudiado en algún libro que publiqué hace unos días, hace unos años, en el modernismo, en las vanguardias, en la nueva novela de los años 60 y 70, y en sus derivaciones o transformaciones prolongadas entre los 80 y 90. Esas son las famosísimas 4 inserciones que, bueno, brevísimamente lo digo, Irlemar piensa que la tercera es el propiamente dicho neobarroco que americaniza todo ese discurso, ¿verdad? Y la cuarta ya como que intenta desideologizarlo, pero precisamente para crear otras ideologías o para sostenerla. Carmen Bustillo, vean, otra mujer, un poco antes de su muerte, señalaba que los paralelismos y más bien las oposiciones entre barroco y posmodernidad, algo que algunos de ustedes al comienzo aprendí eso, decía que no lo aceptaban. Y ella habla de una oposición más que de un paralelismo. Entre barroco y posmodernidad, ella dice que esas se resemantizan críticamente en el neobarroco, es decir, en los últimos años del siglo XX, que encuentra muchos textos emblemáticos allí de esa resemantización crítica que hace el neobarroco, o ese cuarto acento, esa cuarta inserción, para usar la palabra exacta de Champy. Descentramiento y discontinuidad de una noción única de historia o de un centro modélico de sentido. Escepticismo frente a la inefectividad de los metarrelatos. Problematizaciones de las ideas de realidad y de verdad por medio de pluralizaciones neobarrocas de versiones y de relatos espejeantes. Fragilidad de imágenes y de referencias estables y contraposiciones reactualizadas de las trilogías, de las trilogías causa, cosmos, finitud versus o frente más bien a irregularidad, azar, infinitud. Hasta allí era lo que yo tenía como para punto de partida de mi posición. Nosotros pensamos en una quinta inserción del barroco que se ubicaría entre fines del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI, y a esa que yo, robándome el término Amabel Moraña, quise llamar, por lo menos por ahora, ultrabarroco. Ya, de eso hablaremos al final. Ahora viene derivaciones neobarrocas recientes. Allí encuentro actitudes, motivos y potencias políticas del etos barroco. Abrevio un poco porque de eso se ha hablado bastante con lo de Echeverría. De acuerdo con Héctor Rubén López y Ángeles Smart, textos de ahora, de hace 3 meses, desde fines del siglo XX hasta lo transcurrido del XXI, es cada vez más evidente, creen ellos, la persistencia acentuada de la crisis radical del proyecto capitalista, la cual conlleva una contradicción insoluble entre el valor de uso y el valor de consumo, o una pugna entre forma natural y forma abstracta de reproducción social. En verdad, la extrema priorización de mercancías para consumo desbordada complejizan y obstaculizan la reproducción natural de la vida, dice López. Y la fluctuación de encuentros y desencuentros del hombre con la naturaleza y con las cosas provoca la ambivalencia anímica que fue también propia del hombre barroco, dice Smart. Dentro de este contexto, creo yo, se hace necesario en América Latina un pensamiento nuevamente utópico. Ya eso lo encuentro en el Echeverría de los años 90, en su libro del 98 y en su ponencia famosa del año 94, para acelerar el cambio del paradigma moderno a un vivo, proceso que encuentra un modelo de realización en el etos barroco. Y vean lo que decía Boaventura de Sousa sobre eso en el año 94.
propuesta válida en la medida en que es una subjetividad capaz de la utopía. En este sentido que yo quería, o que quiero leer esa novela emblemática en Colombia, post García Márquez, que se llama La Tejedora de Corona, de Germán Espinosa, ¿no? Que es una novela del año 82. En este sentido, el barroco se convierte, ya estoy yo hablando, en rasgo operatorio facilitador del paso de una modernidad normativa a una, entre comillas, porque yo tampoco creo mucho en eso, a una posmodernidad no desencantada. En verdad, el etos barroco y la estética que le es inherente, relocalizado en las fracturas histórico-sociales de la modernidad latinoamericana, se constituye en el mirador de un discurso crítico, que ya lo han dicho, que interioriza el capitalismo, pero intenta transformarlo al reconocer su acción devastadora. Eso lo decía Echeverría en el 94 y lo repite en el libro del etos barroco, ¿no? Sin embargo, no puede borrar la contradicción propia del mundo de la vida en dicho sistema, como sí lo hace el etos realista. Tampoco la niega como lo hace el etos romántico, sino que la reconoce y la asume como inevitable de la misma manera que la concibe el etos clásico. Pero el etos barroco, y ese fue mi punto, se resiste a aceptarla y nunca apuesta por el valor de cambio, sino que lucha por imponer el valor de uso. Así pues, la contradicción capitalista se resuelve en el etos barroco porque este es capaz, cito a Echeverría, de llevarla a un segundo plano imaginario en el que pierde su sentido y se desvanece, y donde el valor de uso puede consolidar su vigencia pese a tenerla ya perdida. Eso es en su texto, ya, yo tengo la edición del 2005, pero creo que esto es del 2000. Este comportamiento enfrenta y concilia contrarios, combina conflictivamente conservadurismo e inconformidad, confunde planos de representación y permuta significaciones. Incluso Echeverría conecta el etos barroco con el disimulo, no quiero hablar de eso porque sería muy largo, la resistencia, la libertad del excluido, y ya hablaron ustedes varias veces, y la estetización de la vida. En efecto, dentro de los parámetros sociales determinados por poderes capitalistas, el etos barroco hace perdurar algunos espacios de resistencia en los que subsiste la organización comunitaria, capaz de priorizar el valor de uso como eje de la vida ante la amenaza destructiva, y al mismo tiempo genera adaptaciones sociales que simultáneamente dialogan y hacen resistencia a poderes hegemónicos. Comportamiento que, en palabras de Echeverría, contiene una voluntad de vivir otro mundo dentro de ese mundo. Creo que también esa cita la han hecho ya. En este sentido, la perversión inherente a la modalidad capitalista no logra detener la capacidad política de los sujetos, quienes instauran y experimentan modernidades alternativas en cuyas estrategias de resistencia, dice López, el valor de uso sustenta la reproducción de la vida social. Asimismo, nuevamente Ángeles Smart señala que el etos barroco, lejos de asumir como fatalidad la violencia que la mercantilización consumista le impone al valor de uso, se posiciona activamente frente a las circunstancias adversas al dejar, y me acordé de Adrián con esta frase que yo la tenía escrita, al dejar un margen para la acción y la comunicación de sentido. El etos barroco es entonces herramienta válida para reordenar el mundo y la vida latinoamericana en tanto espacio donde confluyen culturas, poderes e imaginarios diversos. Su presencia continuada y sucesivamente transformada en nuestras narrativas de las últimas décadas instaura una nueva subjetividad capaz de inventar y combinar saberes y temporalidades en apariencia irreconciliables con el objeto de encontrar nuevas formas de pensar la transición de paradigma, es decir, de desteorizar la realidad constreñida en esquemas hegemónicos y excluyentes y reutopizarla en direccionamientos alternativos que contemplen diferencias culturales y nuevas socialidades. Aquí ella habla de lo que hablaba alguno de los colegas ayer, de que no separa
como estetiza la vida cotidiana, el barroco no separa el tiempo de la rutina, que sería el productivo, del tiempo de la ruptura, que sería el improductivo. Bueno, puede decirse, en consecuencia, que la estrategia barroca consiste, dice Smart, en enfrentar los embates, poner el cuerpo e intentar seguir decidiendo sobre la propia vida. Me encantó esa afirmación. Asimismo, los diálogos del comportamiento barroco con estructuras capitalistas fortalecen las organizaciones comunitarias sin ceder o perder el valor de uso ni el bien común. Es decir, el comportamiento barroco no condena per se los flujos del consumismo, pero sí impugna la reducción de formas de circulación y comunicación a la unilateralidad del tráfico capitalista. Por lo anterior, no es extraño que al finalizar la primera década del siglo XXI, Boaventura de Sousa, ese es un texto del 2011, que supongo que de pronto lo recuerdan o lo conocen, él tiene mucho, ratifique que el ethos barroco de Echeverría incluye una sensibilidad y una sociabilidad, la de nuestra América, incómoda para las estructuras institucionales y legalistas, pero afines al pensamiento utopista. Pues el ethos barroco, dice Boaventura, en tanto manifestación de una instancia extrema de la debilidad del centro, constituye un campo privilegiado para el desarrollo de una imaginación centrífuga, subversiva y blasfema. Hasta allí Boaventura. Esta sensibilidad potenciada del barroco se conecta fractalmente con las formas cuya suspensión resulta de usos extremos a los que recurre en un acto supremo de libertad. Quizá por eso no es casual que José Antonio Maraval haya señalado la extremosidad como uno de los rasgos más acentuados de la cultura barroca. Y de Sousa reconfirma la potencia de este rasgo cuando afirma que, cito, el extremismo por las formas por sí solo permite que la subjetividad barroca entrañe la turbulencia y la excitación necesarias para continuar con la lucha en pos de las causas emancipatorias en un mundo donde la emancipación se ha colapsado o ha sido absorbida por la reglamentación hegemónica. Hasta allí la cita. Es evidente que esta perspectiva que reactualiza el poder político del ethos barroco privilegia la suspensión temporal de órdenes y cánones que le es inherente. Por ello, su temporalidad es la de la transitoriedad y por ello le apuesta a lo particular, efímero y momentáneo, que es lo que quería trabajar en mi novela El don de Juan de Parra Sandoval. De hecho, la persistencia del ethos barroco es proclive para inventar heterotopías o utopías que proyectan nuevas direccionalidades al visibilizar los vacíos y las desorientaciones de donde surgen. Así pues, la temporalidad barroca es la temporalidad de la interrupción, la cual permite reflexividad y engendra sorpresas con el consecuente maravillamiento y novedad que impiden el cierre y la consumación. Por eso el barroco, ratifica María José Rossi, cito, es la derrota del mirar omnisciente, es el declive de lo claro, de lo liso, de lo que tiene un borde definido, el declive de la certeza. Hasta allí María José. En consecuencia, digo yo, nada más eficaz políticamente que suspender soluciones mientras ocurren nuevas búsquedas y se forjan proyectos más incluyentes. De esta manera se desteoriza la realidad y se proporcionan nuevas alternativas. He aquí el carácter de resistencia y rebeldía del ethos barroco y desde el cual las periferias pueden enfrentar poderes hegemónicos. Otra instancia de mi ponencia, yo le llamé travestismos lingüísticos, ontológicos y perspectivismos múltiples. Este es el que le quiero dedicar a Christoph y a Alejandra, porque un poco los dos me lo ayudaron a conformar. Y creo que eso hace parte de mi ultrabarroco. Por otra parte, y también al finalizar la primera década del nuevo siglo, el carácter multidisciplinario de nuestros estudios literarios culturales superpone y cruza genealogías neobarrocas con vertientes de género, hibridaciones culturales e identidades ontológicas y sexuales. Entonces aquí, bueno, no, ya no lo voy a hacer porque pues, él de pronto ya lo hizo, está el texto famoso de Kulawik,
que redirecciona el neobarroco hacia un creciente travestismo, a veces es un enmascaramiento lingüístico y ontológico que multiplica identidades, deconstruye sistemas represivos y propicia la reinvención permanente de subjetividades barrocas por medio de artificios subversivos, transgresivos o emancipatorios. ¿Se acuerdan las lecturas que él propone? Nuevas lecturas de Severo, de Diamela, de Lamborghini y de la brasilera Hilda Hirst, que yo la estoy debiendo, no la he estudiado, no la he leído. Asimismo, Alejandra González, y esto es un texto del 18, pues yo me emocioné mucho de saber que estaba aquí con nosotros, y de pronto está por allí, señala la existencia de una inestabilidad constitutiva de razas, idiomas, géneros y épocas, los cuales se desarrollan en universos multiformes, es decir, neobarrocos, sin límites precisos, siempre, dice ella, en expansión y siempre críticos de todo carácter hegemónico del significado y del poder unificante. Hasta allí, Alejandra. Su propuesta, digo yo, parte de reconsiderar la diferenciación radical entre naturaleza y cultura, actualizada o potenciada sucesivamente en el pensamiento eurocéntrico, pero desconocida para la perspectiva amerindia, desde la cual se introducen discusiones recientes alrededor del denominado perspectivismo de los pueblos amazónicos. De pronto ustedes conocen esto. Yo, gracias a ese artículo, fui directamente a la fuente de Viveiros de Castro y pues eso de alguna manera me lo indicó el texto que trato de integrar en esta cartografía de Alejandra. De acuerdo con los planteamientos de Eduardo Viveiros de Castro, en el 2013, tengo la cosa del jaguar, dicho perspectivismo se constituye en una mirada que supone la inseparabilidad de la relación sujeto-objeto y de la oposición cuerpo-máquina o alma-racionalidad. Más bien, establece un continuum, digo yo, que desvanece posiciones categóricas e instaura una visión desjerarquizada de la vida y de la sociedad e incluso de los comportamientos. Viveiros insiste en que el multinaturalismo amerindio se reconoce en una visión ético-política no dualista ni centrada en los dominios jurídicos de los cuales se desprende la noción de persona. Alejandra hace una hermosísima intervención en su texto, ¿no es cierto? Ella habla precisamente de que es necesario redireccionar la noción de persona para descubrir nuevas aristas de significación y de acción en prácticas políticas o sociales de procedencia no occidentalizada, pero sí muy vivas y vigentes en lo que ella llama multisociedades contemporáneas, entre las cuales se ubican varias comunidades latinoamericanas que conviven con cosmópolis capitalistas dentro de los esquemas de producción y acumulación neoliberales. Entonces, bueno, ella dice que habría que la persona no sea, que la noción de persona no sea un sustantivo, sea una sustancia, ni un adjetivo, es decir, un predicado, sino, qué bello esto, una relación, cítola, que especifique un cierto tipo de colectivo, redes o relaciones que puedan denominarse personales. O sea que en este sentido el gran sujeto, con mayúscula, sería el Estado, ¿no? Las reglamentaciones jurídicas o las normas sociales que legitiman o distribuyen las identidades. Entonces me parece que en estos devenires, o estos devenires, digamos, antropológicos, por llamarlo de alguna manera, son proclives a la subjetividad barroca, siempre en continuo proceso de construirse y de reconstruirse. Dice ella, pérdida de la propia mirada como centro y un dejarse captar por la perspectiva de otro. Es decir, esto es el perspectivismo amerindio. No lo profundizo porque yo simplemente lo aprendí de ella y lo estoy integrando en mi mirador para leer muchos objetos y muchas novedades en textos barrocos, en neobarrocos. Entonces, pienso que para poder percibir diferencias sociales y existenciales asociadas con otredades, al perspectivismo barroco, del cual yo me valgo para estudiar la novela de Burgos Cantor, postulado por Deleuze, ustedes lo saben, según el cual no solo es posible captar las variaciones de la verdad, sino la verdad de las variaciones. Además de eso, es necesario sumar este otro perspectivismo de raíz amerindia, cuyo matiz diferencial entraña la necesidad de superar el binarismo sujeto-objeto, reconocer en el otro la absoluta diferencia,
o dice Alejandra, o diseñar, crear una superficie tensa donde todos podamos ser sujetos y objetos al mismo tiempo. Entonces, bueno, creo que esa sería, y la última instancia de esta cartografía, donde desemboca lo que también he aprendido en estos días, y hice variantes, esto es lo que no puedo citarlos bien porque no me acuerdo quién lo dijo, yo apuntaba en entonces, bueno, algunas cosas las dejé quietas porque me daba miedo irrumpir en algo que no me pertenecía. El último ítem para llegar a lo que yo llamo a la quinta incensión del barroco, que acumula todo lo que he dicho, la llamo transculturaciones, diferencias sociales y ultrabarroco. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el concepto de transculturación, introducido por Fernando Ortiz, ustedes también lo saben, y renovado y potenciado luego por distintos autores, yo me fijé en Rama, en Cornejo Polar y en Echeverría, entre otros, ese asunto se ha ubicado en el debate sobre mestizaje cultural y órbita discursiva de procedencia neobarroca. Me fijé especialmente en Moraña, en Ugalde y nuevamente en De Sousa Santos. Todos son textos del 2010 y 11. En efecto, Mabel Moraña enfatiza la plasticidad del barroco que, actualizado en varios pliegues de la cultura latinoamericana, pone en escena de manera conflictiva fragmentos, restos e incluso ruinas de transculturaciones y de procesos asimétricos de hibridación. Ese sería el caso dolorosísimo, además, de la incursión en la esclavitud del siglo XVII en la figura de San Pedro Claver, una novela que les recomiendo mucho, para mí la más linda de las que yo traigo, que es muy lesamiana, y que se llama La Ceiba de la Memoria. Recuerden que fue premio de Casa de las Américas en el 2009. Asimismo, Ugalde sostiene que si bien en las épocas de esclavitud y de encomenderos las grandes poblaciones eran excluidas o eliminadas, en el espacio simbólico del arte y de las formas literarias, las fuerzas en tensión evidencian un conflicto, cito, donde la regla española era sustituida, devorada, destruida y suplantada por el recuerdo indígena o negro. Hasta allí Ugalde. Perspectiva que sin duda posibilita releer con renovado interés el complejo cruce de tradiciones intelectuales, culturales, latinoamericanas, que exacerbadas en varias ocasiones desde el barroco criollo del siglo XVII, multiplican sus metamorfosis en la actualidad. Como alguien dijo, no me acuerdo si fue Marcela, yo lo arrimé así, pero de pronto está mal dicho, pero capté la idea. Es decir, de todas maneras, en ningún caso se ha tratado de síntesis anímica. Creo que Marcela lo decía y lo decía, ¿cómo se llama el amigo? Ay, Dios, yo no conocía, pero conocí aquí. Ah, que no es Valentín, sino Damián. No, sí, ¿verdad? Adrián, gracias. Nunca se ha tratado de síntesis anímica, sino de una intensa inestabilidad simbólica, digo yo, donde se destacan la multiplicidad de elementos, las destrucciones y las luchas constantes de los distintos códigos culturales. Por su parte, Boaventura de Sousa ha advertido con insistencia y como valoración altamente positiva que el extremismo y la voracidad de la subjetividad barroca asume dos formas, dice él. También me encantó esta posición. Este con otro nombre las cosas, pero muy linda, muy prometedora. El esfumato, porque viene de la pintura, ¿no? Y el mestizaje, en tanto componentes fundamentales de las transculturaciones. Al especificar el matiz de este enunciado, Boaventura anota, para él, que es más adecuado y justo con el relieve estético del barroco referirse a esfumato y no a aculturación, y prefiere hablar de mestizaje cultural y no de neoaculturaciones. En este sentido, la mirada de Sousa se detiene en que el primero, o sea, el esfumato, proviene de la dilución de contornos y colores de la pintura barroca y permite que la subjetividad correspondiente, lo cito, cree lo cercano y lo familiar entre inteligibilidades diferentes y hace posible y deseable los diálogos transculturales. Hasta ahí Boaventura. Pues el magnetismo que le es inherente, y yo le agrego, como el plutonismo lesamiano,
atrae los fragmentos hacia nuevas constelaciones dentro de sus contornos más vulnerables e inacabados. Con decidida convicción señala que el esfumato, cito, es en suma una militancia antifortaleza. Igualmente, en esta perspectiva, el mestizaje cultural se concibe, cito otra vez, como una manera de impulsar al esfumato a su culminación o extremo. En este sentido, mientras el esfumato reacomoda los fragmentos luego de desintegrar la forma, el mestizaje crea nuevos acomodos en constelaciones de significados irreconocibles o blasfemos a la luz de sus fragmentos constitutivos. Por tanto, el mestizaje opera en la construcción de una nueva lógica de los fragmentos que integra, y la subjetividad barroca, cito otra vez a Boaventura, favorece aquel mestizaje en el cual las relaciones de poder son reemplazadas, esto como me gustó, por una autoridad compartida, una autoridad mestiza. Hasta allí Boaventura. Como sabemos, América Latina en su historia se ha convertido en terreno fértil para todo tipo de mestizajes culturales y estéticos, proceso que se inicia con la subjetividad barroca existente desde la colonia y se realiza en la subversión de códigos y en la transgresión de los mismos, lo cual en y desde las periferias de nuestra América, como hubiera dicho Martí, es una necesidad para la autoafirmación y para el reconocimiento de diferencias. Asimismo, y de acuerdo con Edwin Alcaraz, dentro de la dialéctica entre cultura e identidad, el mestizaje, en términos de Echeverría, se constituye, cito, en un momento dialéctico de confrontación, crisis y posterior devoramiento de las identidades, el cual se produce en América a partir del siglo XVI como política cultural de la corona española y de la contrarreforma jesuita de la que hablaban hace un rato. En efecto, el mestizo, uno de los paradigmas de la subjetividad barroca, proviene de las periferias de las metrópolis coloniales como un sujeto que se vale de objetos y signos descartados por los criollos para elaborar una versión propia de los códigos europeos e hispánicos, y lo hace por medio de alegorías donde imita, o digamos, cuasi alegorías, donde imitan ellos, estos criollos, profusamente imágenes, signos, objetos que rápidamente sobrepasan los modelos de Europa. Este es un texto muy bello ya del 2021 que se llama El Flaner y el mestizo latinoamericano como paradigmas de subjetividad barroca, que no conozco a Edwin, pero me encantó ese texto. Me parece que me aportó también, como todos, para este trenzado. De manera análoga, Víctor Hugo Pacheco propone un trenzado de tradiciones intelectuales culturales integrado por la noción de transculturación de Ortiz, el concepto de mestizaje cultural de Lezama y la noción de codigofagia, que ustedes también mencionaron mucho, inventada por Echeverría, como plataforma teórico-crítica para percibir derivaciones y bordes en las manifestaciones literarias de nuestro neobarroquismo reciente. Disculpa. De hecho, ¿sí? Puede ir acortando. Ok, entonces, perfecto, eso quería que me avisara, estaba enredado. Entonces, tendría algo que decir sobre la cosa comunitaria que engendra el etos barroco, pero para terminar rápidamente paso a por qué definí esto como ultra barroco. Finalmente, Mabel Moraña sostiene que la recurrencia barroca en Latinoamérica puede revalorarse por medio de las nociones de diferencia y ruina, ambas asociadas a las interpretaciones del barroco como estética moderna y especialmente direccionada a las formalizaciones periféricas del neobarroco. Mientras la diferencia se concibe como el resultado de comparar entidades diferentes o como el residuo que queda luego de una operación meticulosa, la ruina se asocia con el desmoronamiento y con formas de sobrevivencia generada cuando la reproductibilidad del arte ocasiona un duelo por la pérdida de la sacralidad del mismo. Propone entonces Mabel una barroquización sin fronteras, más allá de americanismos autorreferidos y de ideologías direccionadas, es decir, la aparición de diferentes líneas de expansión del barroco a partir de intercambios interculturales e intermediáticos. Insiste en la capacidad de los barroquismos,
sobre todo de los de hoy, para reivindicar lo disímil y para percibir complejas relaciones entre la cultura dominante y la cultura de los subalternos. Al pensar en una quinta inserción, ya voy a acabar, del código barroco en la cultura latinoamericana durante las dos últimas décadas del 20, extendida a estos avances del 21, pienso que eso que Mabel denominó ultrabarroco, denomina ultrabarroco, constituye una denominación abarcadora de procesos, objetos y textos al ratificar su carácter de vehículo generador de diversas interpretaciones de nuestra historia, por medio de su naturaleza proclive a la generación de diálogos entre nuestras culturas poscoloniales, no solo diálogos, no solo con la modernidad normativa, sino con la modernidad, dice Mabel, heterogénea, periférica, hibridizada de América Latina moderna y contemporánea. En este sentido, se destaca el matiz diferencial de la noción de ultrabarroco en tanto un barroco del barroco, dice ella. Que no se, y esto es lo que más me gusta, que no se concibe como una forma expresiva, así lo había dicho yo siempre, atada a determinados repertorios formales y temáticos, sino, cito, como una disposición a partir de la cual es posible representar, o sea, exponer, hacer inteligible los procesos de transculturación e hibridación que caracterizan la cultura actual. En estos términos, además de contener o designar el barroco como recurso discursivo retórico para enfrentar presiones exógenas, el ultrabarroco instaura otra manera, esto me gusta también mucho, de emerger lo local, lo particular, lo singular, pues su porosidad sin frontera no invalida, sino que incluso acentúa y tiende a naturalizar ya no la existencia de diferencias culturales, sino la de desigualdades sociales que siguen imponiéndose en el contexto de esta posmodernidad, llamémosla como siempre, neoliberal. Entonces me parece que, bueno, lo puedo dejar aquí, tendría alguna otra cosita que agregarle, solamente finalizo pensando digamos que esta poética acentuada que, de lo que yo llamo ultrabarroco, sin ritualismos, en términos de literatura, extrema el arte de la cita y mantiene una memoria histórica en la recurrencia de elementos y motivos que remiten pendularmente a la violencia colonial, con exhibición casi obscena de espacios agobiantes, cuerpos deformados o desmembrados y ámbitos saturados de mercancías. Igualmente, más que la figura autorial, esta poética enfatiza la posicionalidad de la mirada como principio organizador de las experiencias y de reconocimientos personales y colectivos. Hasta allí, pues, lo dejo. Mil gracias. Y les quedo debiendo las tres lecturas que espero poder achicar esto y ponerlas de esas tres novelas que emblematizan un poco este proceso que he tratado de dibujarles, y en términos pues de Colombia, que tiene su propia, bueno, como todo, que es un lugar de enunciación plagado de muchas cosas, y creo que todos lo saben, bueno, todos estamos plagados de muchas, pero las de acá son especialmente, lo dice un colombiano, espeluznantes a veces, ¿no? Pero también bellas en otro sentido. Mil gracias. Muchísimas gracias, Cristo. Me ha sabido muy mal cortarte porque verdaderamente tu exposición era tan amplia como rica en ideas. Se nota que es fruto de una reflexión personal de largo alcance, que pone de manifiesto una gran madurez. Muy interesante también esta aportación sobre el ultrabarroco, que es un elemento nuevo en la discusión, que no se había hablado antes. Bien, vamos a dar un par de palabras, un par de comentarios, pero no podemos extendernos más, lamentablemente, en relación a la ponencia de Cristo, puesto que todavía tenemos que escuchar con mucho gusto la ponencia de clausura a cargo de Luis Álvarez. Pero bueno, para no quedarnos con mal sabor de boca y haciendo honor a la calidad de la ponencia de Cristo, qué menos que escuchar al menos un par de comentarios para el que pueda estar interesado en hacerlo. Cristo,
creo que tiene la mano levantada. Por favor, Cristo. Sí, muchas gracias. Gracias, Borja. Y gracias a todos y a Cristo Figueroa por este verdadero compendio de perspectivas sobre el neobarroco y un repaso excelente que ata todos los cabos teóricos y digamos, críticos sobre el neobarroco, sobre el tema. Gracias por la mención que hiciste de varios de nosotros en tu presentación. Fue muy agradable oírlo, porque realmente pues hiciste un compendio verdadero, muy coherente de esta problemática que me interesó. Me llamó la atención lo que mencionaste de esta sensibilidad nueva, centrífuga que adquiere el neobarroco y en sus etapas en la quinta inserción del ultrabarroco. En el camino mencionaste una necesidad de una reutopización, la necesidad de digamos, de esta producción neobarroca, no sé, digamos, estética, artística. Hablando de, creo que Bolívar Echevarría, si no estoy equivocado. Pero lo que me interesaría saber, es cómo ves, basado en todas esas teorías, el neobarroco en cuanto a su potencial como algo, digamos, en su naturaleza, bueno, naturaleza, mucha producción artística, cierta pragmática, ¿no? Intencionalidad. Entonces, si es una actitud política que adquiere el neobarroco y transfiere a la actividad estética, o cierta actitud, más bien, actitud estética que adquiere, no sé hasta qué grado conscientemente, pienso que más o menos, esa actitud política o militancia. Sí, no sé si me expreso bien. Sí, claro, sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Yo voy de pronto un poco más, no lo podré desarrollar ahora, pero más inclinado en los análisis y lo desarrollo a lo que dices tú de segundo. Y yo pienso que hay una actitud, claro, una actitud, pero es una actitud que desemboca en una estética, la cual deviene en una política siempre, ¿no? A mí me parece que es por allí. En eso yo soy muy ranceriano, pero a mí me parece que es que eso, hay de las dos cosas, ¿no? Yo pienso que mirando objetos neobarrocos, que hay muchos en Colombia y en todas partes, y mucho texto narrativo y no narrativo, también lo hay lírico, pero yo me he estudiado más los narrativos, pero digo que me parece que ahí se vuelve a cumplir, me olvidé de citar eso, se vuelve a cumplir, ¿te acuerdas que Bolívar Echevarría cita en el libro del 2000 aquella cosa que había dicho Sarduy de que el barroco es furioso, que es impugnador, ¿verdad? Que le hace mofa, que le hace peso a la economía de consumo y que entonces por esa razón iba contra todo logocentrismo. Pero fíjate que eso se hace es cuando se pulveriza el lenguaje, cuando se dispone la forma, en este caso textual, ya sea con memorias, con fragmentos, bueno, con todas las cosas retóricas, de lo cual tú sabes mucho, me acuerdo mucho en tu libro, casi con evidencias narrativas y narratológicas de parte tuya, cuando nos enseñabas allí todo lo del travestismo. Entonces, yo sí creo que básicamente habría un énfasis, me parece a mí, hasta donde yo puedo llegar en propuestas estéticas bien irregulares, bien centrífugas, como tú bien has anotado, pero esas propuestas siempre devienen en una política. O sea, hay un juego entre una estética política y unas políticas estéticas, ¿no? Pero creo que es un poco como usted lo ha dicho, por lo menos en los ejemplos que yo les traigo es así, es decir, la estética deviene en una política, gracias a eso que se intervienen, gracias a esas propuestas imaginarias, ficcionales, abundantes, etcétera, etcétera, que se valen de todo tipo de referentes, que esa disposición logra intervenir los referentes y direccionarlos
pa distintos lados. En este caso de Spinoza fue el liberalismo en Colombia, la promesa fallida de la modernidad. Sí. Y así pasa con Rodrigo Parra y, sí, y Burgos Cantor, que es que junta el horror que hicimos con los esclavos en Cartagena con el horror de la Segunda Guerra Mundial y el horror después, mira la cosa barroca tan intensa, ¿no? Que eso me encantaría hablarlo, y el horror de las violencias multiplicadas en Colombia. Es decir, se autorrefiere él de distintas maneras a través de un autor, de un narrador, y después él en carne y hueso va a conocer los campos de concentración. Todo eso pasa en La Sebia de la Memoria, que es una novela en el fondo muy carpenteriana, y sobre todo, más que carpenteriana, es más lesamiana que carpenteriana. Pero bueno, creo que es por allí la cosa, me parece. Gracias por tocar, sí, los nombres de Parra, Sandoval y Burgos Cantor, porque se me olvidó mencionarlo en mi pregunta. A eso me interesaba saber, precisamente, si bueno, lo viste allí en esta narrativa. Muchas gracias sí, por esta excelente respuesta, clarísima. Gracias. Muchas gracias. Queda pendiente, Cristo, la particularidad del neobarroco colombiano para una próxima ocasión. Bueno, vamos a darle la palabra a Luz Ángela, ya por último, antes de escuchar a Luis. Por favor, Luz Ángela, te agradezco la mayor brevedad. Gracias. Bueno, un par de cosas y entiendo que estamos en el tiempo y por lo tanto tenemos que ser lo más breve posible. Dos cosas que me han quedado dando vuelta. Por una parte, la cita al jesuitismo, ¿no? Y al barroco jesuita como uno de los elementos fundamentales del barroco americano, por lo menos en su primera fase de la modernidad colonial de Indias. Y esto en relación con la contrarreforma. A mí me gustaría llamar la atención aquí de que de pronto seguimos dando por sentados hechos históricos que no lo son. Los concilios, ¿cierto? El mexicano y el limense, y los estudios de cómo se instala eso o cómo se desarrolla la implantación de la contrarreforma en el siglo, ¿cierto? 16-17, nos da cuenta de que la contrarreforma fue un proceso que alcanzó a permear muy poco la gran población indígena, por lo menos en Chile, ¿cierto? Esa presencia que se le otorga a la contrarreforma es muy discutible, porque la verdad es que no hay una penetración muy grande. Y si uno lee también algunas historias o historiadores que tratan el tema de la evangelización, también incluso en Perú, la verdad es que la cristianización contrarreformista de la población, por lo menos en esta parte del virreinato del Perú, es muy discutible, ¿no? Es muy discutible y solamente en ciertas partes, en la urbe por lo menos, pero de resto los sínodos, etcétera, demuestran que no era así, ¿sí? Los sínodos y los informes largos que hacen los obispos después de recorrer sus territorios espirituales dan cuenta de que la evangelización es un proceso bastante superficial. Eso por un lado, y también lo otro, y voy a ser muy corta, me parece que el dispositivo, si estamos hablando del barroco, siempre estamos hablando de un dispositivo político, ¿no? Y ese dispositivo político se pone en juego cuando está en cuestionamiento el asunto de la historia, cómo se fija la historia, ¿no? Por lo menos en esta parte, en Chile, el barroco chileno, ¿cierto? Desde su primera instalación o su primera expresión, uno de los problemas es cuál es la historia,
¿no? Y desde esa puesta en cuestión de cuál es la historia, el barroco en esta parte surge como un barroco muy politizado en su origen. Solamente para comentar algunas cosas de las que se han dicho acá. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Luz Ángel. Muy pertinente tu comentario. Lástima que no podamos profundizar en él por motivos de tiempo. El tiempo es oro y es un problema a día de hoy. Paso la palabra a Marcela, que tiene que dar algún aviso. Por favor, Marcela. Sí, gracias, Borja. En realidad, es una mala noticia. Creo que algunos ya lo saben acá. Falleció hoy Horacio González, que es un filósofo, sociólogo muy importante. De hecho, la edición que yo tengo de los ensayos de Lezama Lima es la que preparó Horacio. Mi primer libro fue publicado por Horacio, un libro sobre contorno, hace 25 años ya. Así que la verdad que me entristece mucho. Sé que acá hay gente que lo conoce, que ha tenido algún tipo de contacto con él, que ha trabajado incluso con él. Y bueno, quería que lo supieran, y bueno, ya pensaremos seguramente en alguna forma de recordarlo. Él fue director de la Biblioteca Nacional durante muchos años, y un ensayista además sumamente prolífico, ¿no? Porque Horacio tenía una capacidad de escritura superlativa. Así que quería comentar esto, o compartir esto con los que estamos acá, y de algún modo hacer un mínimo recordatorio en un seminario sobre barroco y neobarroco. Me parece que las cosas que escribió Horacio al respecto vale la pena recordarlas, y vale la pena sobre todo recordarlo a él, que además era una persona de una gran afectividad, ¿no? Así que bueno, quería que estuvieran al tanto de esto. Lamentablemente nos toca cerrar así este seminario, ¿no? Bueno, nada más que eso. Gracias. Gracias, Marcela, por tus palabras. Gracias. Muchas gracias. Extendemos la condolencia a la noticia, sin duda, pero no queda otra que seguir. Así que vamos a escuchar a Luis Álvarez, en honor también a Horacio, su ponencia. Por favor, Luis Álvarez, ¿podrías, si eres tan amable, prender la cámara, si es posible? Sabrá Dios cómo se puede hacer eso. No tengo idea. Estás desde el celular, ¿verdad? Sí, a ver. Estoy tratando, pero no tengo idea, ¿eh? A ver, al lado del micrófono, al lado del icono del micrófono, hay un icono de una camarita. Sí. Que seguramente está tachado. Si vos pinchás ahí, vas a ponerlo. Marcela, no me vas a creer, pero no hay tal. A ver. ¿No hay icono de camarita? No, ¿me oyen? Sí, te escuchamos bien, Luis. Solamente que no te vemos. Bueno, pues mira, no vas a perder tiempo. Por dos razones. La primera es que aquí se está preparando una tormenta eléctrica atroz, que conspira contra lo que yo pueda decir. La segunda es que he perdido todo interés por exponer mi ponencia. Denuncio a Marcela y a Luz Ángela Martínez por ser causantes de esto, porque han hablado de temas, han hecho dos en cada una intervenciones sobre temas tan puntuales que de eso es de lo que yo quisiera hablar y no de lo que traje. Pero bueno, como no creo que me lo permitan, nada más quiero subrayar que la observación de Marcela sobre la vinculación enorme del neobarroco con el modernismo es algo extraordinariamente importante. Solemos obviar que en París, a fines del siglo XIX, Rubén Darío tuvo una larga relación de diálogo con Paul Verlaine. Y Verlaine, quién sabe por qué, tenía muchísimo interés en Góngora, sobre el cual, bueno, Darío no sabía mucho. Se vio obligado a buscar para hablarle de él a Verlaine. Cuando Darío después va a España, es Darío quien riega el interés por Góngora que después asumirá la generación del 27.
cultora y preparadora de la entrada de un nuevo barroco en la expresión española. Esto es importantísimo y le agradezco muchísimo, Marcela, que me haya hecho pensar en este elemento tan, tan importante. Luz Ángela dice algo que, señores, no se puede obviar. Me refiero al verdadero impacto de la contrarreforma en América Latina, en la América hispánica. No cabe la menor duda que en ciertos círculos de cortes virreinales esto haya sido una relativa verdad. Pero en su día, por ejemplo, a mí me tocó, confieso ese pecado, tener que traducir, por ejemplo, libros del siglo XVII del latín al español para determinadas publicaciones de Casa de las Américas. Recuerdo uno del padre Ángel Rubio de Rodas, de filosofía escolástica, y realmente ese libro escrito en México no tenía nada que ver con la contrarreforma, era como si sencillamente no hubiera existido. Y ya ven que no estoy hablando de la masa indígena, como con toda razón hablaba, sino estoy hablando de una élite profesoral, académica, en el Virreinato de la Nueva España. Luego, esto es un punto que necesitamos replantearnos, ¿no? Nos lleve tiempo todavía, pero no podemos simplificar los fenómenos tal como nos ha dicho Luz Ángela. En otro sentido, también tenemos que recordar que el mestizaje en América Latina, que es vital efectivamente para el neobarroco, no solamente tiene que ver con un mestizaje entre etnias diferentes, sino un mestizaje también interamericano. O no me negarán con mis amigos argentinos que el tango no sería el mismo pensamiento triste que baila si no hubiera tenido sus coqueteos con la habanera cubana, ¿verdad que no? Ni tampoco podríamos olvidar que cuando hablamos de África no podemos hablar de la cultura africana, porque África, señores, no es una cultura, es un conjunto de culturas. No podemos seguir incurriendo en ese hecho que en el fondo es discriminatorio. Primero hay una cultura norafricana, que de hecho tiene toda la zona magrebí y un Egipto que es otra cosa. Y en el subsahara hay múltiples culturas, y esas múltiples culturas son las que vienen en América. De modo que al mismo tiempo vamos a encontrar migraciones internas. En Cuba hubo inmigración yucateca. Es algo impensable, pero la hubo. Mi ciudad está marcada por los anarquistas catalanes que emigraron de la Semana Sangrienta de Barcelona y vinieron aquí y transformaron la arquitectura. Y dejaron un sello de un Art Nouveau catalán, muy tosco si quieren, pero aquí está. O sea que todo esto forma parte del sentido de multiplicidad neobarroco. Como no me queda más remedio que volver a mi ponencia, pues allá va. Los tres ensayistas cubanos que se han ocupado enfáticamente del neobarroco, Lezama, Carpentier y Sarduy, merecen la sospecha de efectuar lecturas interesadas del barroco histórico, que más allá de la enunciada aspiración a vivenciar, intuir, explicar culturalmente América, procuran, al fin y al cabo, con pleno derecho, para qué escribían ellos mismos si no, que aventurar un autorreconocimiento, una autolegitimación de sus propios modos peculiares de creación artística. Pero es aquí donde radica una de las aristas más significativas de sus ensayos sobre el tema. Ellos coinciden en la médula profunda que reconocen en el neobarroco, es decir, en la percepción de que se trata de un modo de expresión de una América en crisis. Eso es lo que subyace enormemente en el libro capital de Lezama, La expresión americana. Eso es lo que está presente, por supuesto, en los textos de Carpentier, tal vez el más chiquito, si me perdonan la expresión, de los ensayistas cubanos que hablan del barroco, pero que ciertamente
enfoca el problema de la crisis de la literatura latinoamericana. Todos los tres están enfrentando una crisis de identidad, y en este caso de identidad estética, no solamente, por supuesto, sobre todo en el caso de Carpentier y de Lezama, hay un interés de otro tipo y una intención política subyacente, no que niegue la haya en Sardou, por supuesto, pero sobre todo está en Lezama y en Carpentier. Pero a mí me interesa en este momento hablar básicamente de una perspectiva estética. Cada uno formula una imagen del neobarroco en la cual, de una manera muy extraña, porque solo habría que verlo como una casualidad, no hay testimonio de una voluntad de hacerlo, cada uno transita por senderos que otro de los tres no ha tocado. Lo que los une es el énfasis en la relación entre Hispanoamérica y el barroco transhistórico. ¿Qué tiene esto que ver con Bolaño? Bueno, por supuesto, tiene que ver el simple hecho de que yo, como cubano, voy a hacer una lectura cubana de Bolaños. Y en ese sentido, no me queda más remedio que señalar que mis tres cubanos ensayistas teóricos del barroco no apuntaron a un blanco imaginario. Al concentrar su especulación y su talento en el tema, han sido ellos mismos, en su modo de expresión con que hablan sobre el neobarroco, han sido neobarrocos, y esto extraña un ruido importante, una pequeña entropía, pero que marca todos estos discursos, porque no olvidemos, y esto es un elemento que inevitablemente hay que tocar, no olvidemos que neobarroco y hermenéutica no coinciden básicamente en el tiempo por gusto. El neobarroco pide una hermenéutica, y de alguna manera la hermenéutica, aunque sea técnica y teóricamente independiente del neobarroco, nos es imprescindible para acercarnos a este fenómeno. Quisiera señalar también que mientras sigamos hablando de neobarroco como algo solo ligado a un barroco católico, vamos a estar perdidos. Lamento decirlo así, pero recordemos que el barroco histórico, el barroco del siglo XVII, tenía una vertiente protestante, una vertiente capitalista. Ajá. Y esto nos lleva a una situación obligatoria. O decimos que el barroco protestante capitalista vinculado a la modernidad no tiene nada que ver con el barroco de Hispanoamérica, o buscamos una explicación. Y no caigamos en la trampa de pensar que se trata solo de una cuestión de base religiosa, porque me remito a lo que dijo hace un momento precisamente Alejandra, que no podemos sobrevalorar el valor de la contrarreforma en la cultura de América Latina. En este sentido, lo que ligaría realmente las consideraciones de estos tres cubanos sobre el neobarroco es su percepción de una crisis que para cada uno de ellos no es solo estética, pero solamente voy a abordarla desde el punto de vista estético en el caso de Roberto Bolaño. Ciertamente, una de las figuras verdaderamente esenciales en lo que se refiere a la relación neobarroco-latinoamericano, crisis cultural del mundo hispánico, lo ha sido desde luego Roberto Bolaños, cuya grandeza como escritor se apoya en una serie de factores, entre los cuales no puede desconocerse su personal experiencia multicultural, en particular de su Chile natal, de su México adoptivo y de España. Además de una agresiva y triunfante perspectiva neobarroca, en la cual se abordan muchos aspectos diversos de la crisis radical que han venido enfrentando las sociedades iberoamericanas, sobre todo en lo que se refiere a una entrada deformada y tardía en la modernidad, como han señalado Mabel Moraña por una parte y Saúl Yurkiewicz por otra, a unas estructuras socioeconómicas básicamente marcadas por una evolución cuando menos tardía de estas distintas sociedades desde un marco básicamente agrario y latifundista
hacia una industrialización señalada por una dependencia de capitales foráneos, a la lentitud del proceso de consolidación de una voluntad de autoafirmación identitaria en el marco de las expresiones culturales en general y artísticas en particular, y al no menos demorado y difícil camino hacia la constitución de un pensamiento de cabal enraizamiento de las necesidades y las realidades de una Iberoamérica cada vez más compleja y urgida de transformaciones profundas a nivel pragmático y teórico. Pocas figuras del ámbito de la expresión creativa han sido tan emblemáticas como Roberto Bolaño en lo que se refiere a la asunción del neobarroco como un modo especial de ver las realidades de nuestra región. En la imposibilidad de abarcar aquí la cuestión del neobarroco en la obra multifacética de Bolaño, poesía, crítica, periodismo, diarios, novelística, me resigno a limitarme a la consideración de una de las novelas que cimentaron su enorme resonancia como autor. Me refiero a Los detectives salvajes, novela cuyo autor, el chileno, establecido por muchos años en México, insisto, tuvo una carrera literaria tan breve como deslumbrante y con la cual obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1929. Es inevitable pensar ante el título Los detectives salvajes en una de las novelas río más singulares de la narrativa norteamericana de la primera mitad del siglo XX, me refiero a Las palmeras salvajes, que también resulta ser una novela efectivamente de un flujo impetuoso, no siempre orgánico y verdaderamente renovador para su tiempo. Hago la acotación no solamente por el detalle más o menos informativo, erudito si quieren, sino porque de alguna manera habría que replantearse en la búsqueda de una verdadera integración de un nuevo barroco cabal, ¿qué se está haciendo simultáneamente en el mundo de habla inglesa y también, por supuesto, en el mundo del Caribe de hablas no hispánicas? En este sentido, por supuesto, me centro en Los detectives salvajes, en esa ese replanteo de la estructura paralelística Las palmeras salvajes, porque sin discusión es una de las obras de mayor calibre en la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Novela torrencial, Bolaños ha sabido aprovechar toda la experiencia de la narrativa precedente, incluso aquella que se encuadra bajo la denominación de bestseller. En efecto, nada falta de los ingredientes consagrados por este. Me refiero a las diversas tramas paralelas, la buena carga de especias, cierta atmósfera policial ya sugerida, es interesantísimo y tiene un factor político enorme, tiene un sesgo político muy marcado el hecho de que Bolaño replantee, carnavalice, para decirlo de la manera de Bastín, la novela negra y la convierta en una novela de reflexión latinoamericana. Es lo que hace, por supuesto, en Los detectives salvajes, pero en otros momentos también de su obra. Estoy pensando, por ejemplo, para no dilatar esto mucho, en El Tercer Reich, digamos, que tiene precisamente ingredientes donde se presenta claramente la intertextualidad posmoderna, es decir, no se cita un texto, un fragmento de texto dentro de otro, sino se cita un género dentro de otro y se le transforma. Algo que Lois está presente en Greenaway todo el tiempo, sobre todo en una película de título que yo soy incapaz de recordar, pero tú sí, el cocinero, el amante, el qué sé yo. Bueno, esa el ladrón, tremenda película. Anda, esa misma. Bien, ese juego con los géneros, esa reconfiguración que hace Greenaway de la pintura precisamente flamenca como un trasfondo acusador del régimen de Margaret Thatcher es también lo que hace Bolaños. Bolaños, jugando también, por supuesto, con la angustia existencial, el sexo, el drama, la estética, incluso la política, nos presenta un texto literario que es, sí, literatura a la más alta potencia, pero no es solo literatura.
Es decir, trabaja con una fisonomía exterior genérica, pero su tema cabal no es otro que la literatura misma. La literatura misma actual de nuestro presente, totalmente en crisis. La literatura convertida en palabrería, o la literatura convertida en una poetisa que escribió un solo texto y que desaparece harta de un mundo intelectual lleno de palabrerías, de categorías, de categorías, de categorías, y que está en el fondo, Bolaños está mostrándose como consciente de la posible inutilidad de la realidad literaria y cultural hispanoamericana, hablándonos de un lenguaje agotado en su apariencia y que en el fondo está respondiendo a la noción sardullana de la retombé, es decir, de la vuelta a aparecer de un agotamiento que sin duda es lo que está presidiendo toda la textura novelística de los detectives salvajes. En este sentido, es interesante recordar que se ha hablado con razón, es una de las personas que lo ha hecho es Mirna Solodetsky, del espesor escritural de las novelas de Bolaño. Este espesor está formado precisamente por la falta de hilación, la falta de límite, el exceso neobarroco, y sobre todo también por el juego obsesivo con el fragmento y el detalle, es decir, con la amplificación gigantesca de un elemento de una obra integral o con la fragmentación, o sea, la ruptura del texto de una obra para quedarnos solamente con elementos de esto. Es algo que se ve sobre todo también, quizás con más claridad que los detectives salvajes, en la literatura nazi en América. Quisiera señalar que hay una voluntad expresa, insistente de Bolaño, en recordarnos que hay una voluntad de compromiso político negativo en zonas literarias de América. Eso es lo que está subyaciendo en la literatura nazi en América, que cuando se revisa bien, pues es una especie de prodigio, porque lo que ha hecho Bolaño allí es integrar dos géneros o dos modos de escritura aparentemente imposibles, la historia de la literatura con la novela. Efectivamente, eso es este texto, donde cada capítulo es un medallón sobre un escritor vinculado al poder. Un escritor vinculado al poder de la manera más lamentable y al mismo tiempo exaltado por el poder, digo el poder aquí con una P bien mayúscula, de modo que es un recorrido por escritores imaginarios, ninguno es real, salvo algunas alusiones que son transparentes. Por supuesto que Victoria Ocampo está disfrazada allí en el primer capítulo de una manera cáustica por completo, pero que nos traza un panorama por un lado desolador y por otro esperanzador. Desolador porque nos está haciendo mirar el terreno de los fracasos literarios de América Latina, los monstruosismos de la cultura iberoamericana, su repetición oficialista de valores y esperpentos impuestos o derivados de las deformidades sociales, económicas, etc. Pocos textos tan excéntricos como la literatura nazi en América, en que Bolaño ha creado una criatura prácticamente gongorina y polifémica, integrada genialmente por el autor a partir de identificar los puntos neurálgicos de inestabilidad de los tipos de escrituras oficializados en los distintos países del mundo iberoamericano. El detallismo anecdótico, tantas veces asfixiante en la historia literaria iberoamericana, y la tendencia a la deriva argumental en ciertas zonas de nuestra narrativa, son caracterizadas y llevadas aquí a una violenta carnavalización, a una brutal sátira que parece realizarse, que no llega a culminar
pero que no es otro que un objeto cultural del siglo XX latinoamericano. No puede ignorarse que Bolaño, como una pieza lógica del barco histórico, La Bella y la Bestia, disfruta bajando con brutal eficacia el monstruosismo, el extravío, el caos neobarroco, en el tratamiento de la inútil, en los detectives salvajes, busca de la belleza total a través de los laberintos del horror. De ahí, en cierta medida, intangible interés por el totalitarismo, detestado, desmenuzado, su relación con un elemento fundamental de la cultura neobarroca, el videojuego, de hecho, lo que yo pudiera llamar un neoludismo, un nuevo modo de jugar en el cual, más allá de Huizinga, el juego, además de ser una esencia cultural del ser humano, se convierte en una modalidad de una freudiana voluntad de autodestrucción, tal como se puede palpar en una novela tan ominosa de Bolaño como El Tercer Reich. Habría que añadir que en toda su narrativa se percibe ese trampantojo, ese no sé qué que Sarduy subrayaba como sellos clarísimos de la estética neobarroca. Me obligo a centrarme, como dije, en Los Detectives Salvajes, donde la novela negra, impecablemente seguida como canon, resulta al final dinamitada como modo de escritura del siglo XX, o símbolo de esa escritura, a partir de una especie de suicidio de lo literario, de la voluntad del artista como tal, en el final, por un lado, insisto, desolador, o por otro, esperanzador, puesto que de todo, toda aniquilación ha de derivar un principio. En este sentido, pues, lo esencial en Los Detectives Salvajes es una intertextualidad que se relaciona con el criterio más amplio y abarcador de este concepto, tan difundido luego de su empleo fundador por Julia Kristeva. Me refiero a que esta novela se construye como una inmensa dialogicidad, y esa es la característica de Bolaños en toda su obra, es decir, búsqueda de un diálogo con el lector, en el cual no solo es traída a colación en tanto su género literario de la novela policial, sino que también confluyen hacia ella, pero caóticamente, en un fluir impreciso, otros tipos de novela, la psicológica, el Bildungsroman, la de aventuras, entre otras. Pero también el diálogo más intenso y más engañoso es el que se establece con la novela problema. ¿Qué nos está diciendo Bolaños con esto? A mi juicio, nos está exponiendo una convicción de que la literatura, el quehacer literario, la creación literaria en este mundo nuestro es una problematicidad, es una acción cada vez más cercana a la imposibilidad, como es el caso, en un sentido completamente distinto, de la radiografía social que intenta, por ejemplo, el gran arte de Rubén Fonseca. La novela de Bolaño va incluso más lejos. El componente policial, incluso el título mismo, no es un trasfondo eficiente para la acción, antes bien resulta una alusión quintesenciada, pero también simbólica, que requerirá de una lectura hermenéutica total. No me puedo detener en esto, aunque ya lo mencioné, pero pienso que la estética neobarroca seguida por Bolaño está pidiendo un lector hermeneuta ideal, más que un lector ideal, simultáneamente asumido como destinado perpetuamente a la derrota, es decir, a un grado de incomprensión definitivo hasta tanto nuestras sociedades subsistan en una crisis general como hasta el presente. Así, por ejemplo, hay una serie de personajes que apuntan hasta esto, como Xochitl García, que parece trazarnos en cuatro brochazos un mural de lo monstruoso y lo grotesco. No voy a detenerme en esto, ni en especificidades de personajes en particular que son portavoces de esta manera estética de decir. Bueno, porque realmente no hay tiempo ya, ni quiero abusar de la paciencia de ustedes. No es casual que el supuesto grupo literario de Los Detectives Salvajes se llame Los Visceralistas, o sea, la gente de la entraña, la gente de la víscera, efectivamente, una especie de grupo fantasma liderado por una mujer, casualmente, es decir, la más subalterna de los subalternos en la sociedad latinoamericana durante tantos siglos. Y cómo no, hasta ahora, ¿para qué vamos a andar con mentiras?
esta mujer misteriosa que hace que de alguna manera Cesárea Tinajero, Cesárea Tinajero parece una gigantesca broma y lo es, porque de alguna manera nos recuerda el gran puerto de Cesárea en el antiguo Jerusalén, provincia del Imperio Romano, Cesárea sepultada al poco tiempo de ser construida como el gran puerto a donde iban y venían en tinajas precisamente los más importantes productos agrícolas del imperio. Cesárea Tinajero, ese nombre imposible para una poetisa, funda un movimiento poético, el movimiento poético de la víscera, y lo desaparece. Todo el sentido de los detenidos salvajes es crear un nuevo grupo inexistente también, los neovisceralistas, los que son hipercríticos, irreductibles a las normas de la vida literaria dominante, irreductibles a la categorización, al extravío en el lenguaje filológico, al extravío en la autoescucha y la caracterización de ambos grupos poéticos, el precedente y el posterior, el de los jóvenes absolutos, no por edad, sino por voluntad, erigirse defensores de una sociedad hispanoamericana perdida en su mundo palabrero, el nuestro, trazan un mundo que más que neobarroco, aunque por supuesto lo es un mundo de ironía dominante, es un mundo del autor demuestra su capacidad de analizar y diluir en dualidad neobarroca, demuestra su delirante capacidad de transparentar el vacío literario de nuestro presente, y es entonces un defensor, sí, una disipación específicamente neobarroca de los límites, pero que está igualmente emparejada con una expresión que revele la complejidad delirante a que nos ha conducido la crisis de nuestro tiempo, el dogmatismo, los discursos absolutos y sobre todo la erosión de esos mismos discursos de dogmas supuestamente salvadores. Esta novela, por tanto, es con una fuerza muy pocas veces, o a mi gusto, nunca alcanzada en la narrativa latinoamericana, un ademán ontológico que intenta recuperarnos, comenzar de nuevo, dejar atrás todos los engaños y fracasos que la literatura y el decurso mismo del continente desde el siglo XIX han tratado en vano de perfilar como permanencia y conquista del espíritu, para perseguir, en cambio, los personajes sí, pero también nosotros, los lectores, a toda costa, un nuevo sitio donde finalmente estar, donde poder, demonio, neobarroco, más o menos ser, aferrados a un no sé qué, un je ne sais quoi saldullano, que nos permita reencontrarnos, ensayar quizás una retombé de lo que tal vez en el pasado haya sido la existencia humana. De aquí que tenga una resonancia profunda, que la Cesárea por fin haya inesperadamente encontrada por estos jóvenes que, así el segmento final de la narración, declaran, como al pasar, que a donde quieren llegar es a la pinche modernidad, cita de la novela, declara por su parte con una clarividencia llena de resonancia y también de indescifrable simbolismo, cito a Cesárea, que ese era el porvenir común de todos los mortales, vivir un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar. Muchas gracias. Oh. Muchísimas gracias. Se interrumpió la red. Ups. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta ponencia tan estupenda. Gracias a la bondad de Diego desde la organización, podemos permitirnos expandir unos minutos el seminario para abrir un espacio de debate en torno a tu ponencia y en relación también a todas las ponencias que hemos tenido, a modo de colofón. Y bueno, Marcela, en primer lugar, tiene la mano levantada, así que le cedo la palabra para escuchar lo que tenga que decirnos. Gracias, Borja. ¿Nos estás escuchando, Luis? Sí, claro. No los veo, pero los escucho. Ahora los veo. Ahora te veo. Un aspecto como de claro. Te denuncié como terrorista, ¿eh? Hay una cosa como de claroscuro caravallesco, porque es un cuadrado negro con las letras en blanco.
¿no? Entonces, estamos hablando de una manera un poco, para tomar esa analogía. Primero, bueno, agradezco porque a lo largo de todo este seminario una de las cosas que yo extrañaba era que no aparecía la literatura tanto, ¿no? Y bueno, finalmente apareció, así que lo primero que agradezco es eso. Después, obviamente la lectura de Bolaño particularmente, ¿no? La mirada sobre Bolaño como una mirada que responde a la idea de lo neobarroco. Yo tomaría otros textos de Bolaño, acá bueno, son cuestiones ya puramente de gusto, y tergiversando un poco una cita de un poeta argentino que era Oliverio Girondo, que decía que la experiencia es una enfermedad que ofrece muy poco peligro de contagio, yo diría que el gusto va por el mismo lado, ¿no? Ofrece muy poco peligro de contagio, así que cada uno hace su elección particular. A mí me gustan más las novelas breves de Bolaño, que me parece que condensan muy bien muchos aspectos que tienen que ver con cosas que vos señalaste, ¿no? Con aspectos oscuros, con lo que tiene que ver con la política latinoamericana. Me gusta mucho Estrella Distante, me parece un gran hallazgo esa novela. Nocturno de Chile, obviamente también lo que tiene que ver con la literatura nazi en América, que me parece que es un ejercicio espectacular, ¿no? De biografías infames, un poco a la manera borgiana de la historia universal de la infamia. Y bueno, siempre incurro en el vicio tan argentino de citar permanentemente a Borges, ¿no? Pero es el modelo que uno tiene más cerca, tal vez, en este caso. Así que bueno, agradezco particularmente todo este recorrido. Y me quedé pensando en un último texto de Bolaño, que es 2666. Sobre todo en la primera parte, en realidad eran 5 novelas independientes, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte de los críticos, porque una de las cosas que estoy pensando últimamente, en realidad es algo que venía pensando junto con lo de neobarroco y de pronto se me ocurrió que podía cruzarlos, es tomar la crítica literaria como un ejercicio metadiscursivo. ¿Y por qué no la crítica literaria como un género absolutamente autónomo, ¿no? Esa sería como una propuesta un poco barroca o neobarroca, desprenderse de aquello que la provocó y convertir al texto en un texto independiente de aquello de lo que está hablando, ¿no? De ver la crítica literaria como un género en sí mismo, no como, como un respaldo bibliográfico para un trabajo, sino directamente como un género propiamente autónomo. Así que, bueno, en ese sentido me gustaría recuperar ese último libro de Bolaño. Y, bueno, te agradezco la denuncia, reconocimiento del comienzo. Creo también que para hacer un estudio más profundo, tal vez, en realidad profundo es una categoría un poco vaga, ¿no? Por lo menos un estudio más sostenido, más comprometido, más incitante, habría que vincular, creo, el barroco con el modernismo, que son esos dos grandes fenómenos que ha tenido y que son los propiamente latinoamericanos, ¿no? Era más una reflexión que una pregunta. Dejo el espacio por si alguien más quiere preguntar y después me gustaría hacer un cierre general. Sí, Luis, ¿quieres hacer alguna apreciación al comentario de Marcela? Realmente, Marcela, coincido completamente contigo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí me oyes? Sí, sí, yo te escucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, ¿no me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te confieso que elegí Los Detectives Salvajes precisamente porque es prácticamente el inicio de Bolaño. No la primera novela, pero sí está en empezando el camino. En este sentido, bueno, yo mismo estoy, ¿qué decirte? Decidido a estudiar, y por eso le pido a Borja que tenga paciencia conmigo hasta que termine el estudio completo. 2666, por supuesto que aún siendo novela póstuma, es un texto alucinante. Ahora,
tomado en su madurez total, tomado en sus inicios, Bolaño nos está denunciando no la inutilidad de la literatura, sino la inutilidad de la literatura oficialista, y al mismo tiempo nos está instando a comprender eso mismo que de alguna forma diferente, y en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, la crítica literaria como un, como una institución literaria específica, como yo no diría ni siquiera un género, tal vez sí, pero incluso más que esto. Porque todo el tiempo Bolaños practica la crítica literaria en sus novelas. Eso es fascinante. ¿Qué decir? Una convicción de artista que sí cree en su instrumento. En lo que no cree es la realidad de una literatura de una América, una Iberoamérica en crisis. Insisto en lo de Iberoamérica porque no dejo fuera España en esto. No por nostalgias imperialistas que no tienen nada que ver conmigo, sino porque el diálogo intercultural ha sido siempre muy fuerte. Y después del boom latinoamericano se intensificó. No podemos negar que no es solamente cuestión de identidad, que es muy relativa, idiomática, sino también de un paralelismo de experiencias, falangismo, totalitarismos, iberoamericanos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Bolaños requiere un estudio mayor, pero el interés en sí no es Bolaños, ni creo que él hubiera estado de acuerdo en que nos interesáramos solo por él. Tenemos que interesarnos en lo que dice. Y lo que dice es que esta crisis tiene que ser superada desde un cambio esencial de la manera de ver el mundo. En ese cambio, una de las cosas fundamentales es que volvamos a perseguir el puerto perdido de Cesárea, sea romano o mexicano, visceralista o neovisceralista, el puerto donde anclar, donde encontrar un nuevo modo de expresión, un modo de expresión que pareció hallarse de pronto y efectivamente hubo una cierta anagnórisis en el boom latinoamericano, que fue una negación de la novela de la tierra y todo eso que se sabe, pero que ya realmente nos está exigiendo enfrentar una nueva crisis. Ya no somos la gente del boom, ni del baby boom. Estamos viviendo otro mundo. Y en ese mundo, Bolaños tiene mucho que decirnos y mucho que empujarnos para que hagamos nuestro trabajo de verdad. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario, sugerencia, aportación en general? Borja. Sí. Vale. Adelante, Luz. Un muy breve comentario, ¿no? Sobre todo en esta relación que está haciendo Luis y que están haciendo Marcela con la crítica literaria como un género, ¿no? Y eso que Luis puso tan de relieve en Bolaño. Y sobre todo quería llamar la atención sobre el Nocturno de Chile, ¿no? El Nocturno de Chile es una novela breve, si uno la compara con las otras obras, con Los Detectives y 2666, digamos. Y ahí pone Bolaño de relieve algo que se da nuevamente en este reino de Chile, como lo llamo yo por referencia a la colonia, ¿no? En este reino de Chile, la relación entre la crítica, poner de relieve la crítica literaria, ¿cierto? Como una forma del poder, ¿no? Como con un elemento, como un dispositivo que ha ejercido poder en tanto que en tanto su influencia en la cultura, ¿no? En Chile eso tiene una historia, ¿cierto?
Y la genialidad de esa novela, para mi gusto, muchas, pero una que me hace mucho sentido, es esta relación entre la casa, la hacienda y donde se realizan estas críticas o a donde se dirige, digamos, los críticos literarios, por la historia reciente de Chile, ¿no? Recuerdo aquí que está el caso famoso de una casa donde la dictadura dejaba realizar cultura, ¿cierto? Y en el sótano de esa misma casa se estaba torturando en ese momento, ¿no? La tertulia literaria en el piso y en el sótano, la tortura, digamos, política. Esa relación, ¿cierto? Esa visión tremenda de ese episodio de la historia cultural chilena es muy impresionante y me parece que Bolaño apunta por ahí, digamos, resuena en la obra de Bolaño lo que ocurrió, ¿no? Eso nada más, simplemente para comentar un poco lo que dice tan interesantemente Luis. Sí, Luis. Agradecido, Lucela, por esto. También a mí me estremece en Nocturno Chile. No pierdes que creo que tienes toda la razón, claro. Insisto en que me interesaba subrayar la multiculturalidad de Bolaños, porque yo no he estado hoy hablando de un escritor chileno, ni de un escritor mexicano, ni mucho menos de un escritor radicado en Cataluña. He estado hablando de un hombre de Iberoamérica que nos advierte sobre la crisis en que estamos. Una crisis que no meramente tiene los apellidos tradicionales de crisis de valores, crisis económica, crisis sociológica. No. Hay una crisis humana fundamental. Y en este sentido, la perspectiva neobarroca que asume Bolaños, su capacidad, su voluntad de hablar a nombre de América Latina como pocos escritores de nuestro mundo lo han hecho, Martí, por supuesto, Borges, por supuesto, Bolaños, claro está, nos permite ver en él una especie de portavoz de lo que puede ser mucho más útil de una perspectiva neobarroca. Yo estoy absolutamente seguro de que el neobarroco va a morir, tal como lo vemos hoy. Tiene que morir. No es más que un pretexto para que discutamos realidades culturales de nuestro tiempo. Por tanto, no se trata, pues, de ver los múltiples ángulos, las enormes variedades de facetas de Bolaños, sino en este caso, bueno, una que para mí es fundamental. ¿Qué nos está diciendo para el día de hoy? Mira, esto te lo estoy preguntando. Me preguntan, Borja, ¿me oyes? Sí, sí. Borja. Adelante. Me llega una pregunta. Si yo podría expandir a qué me refiere con monstruosismo que mencionó. Dice la persona que pregunta, pensar si se refiere a un monstruo fantasmagórico o una especie más de Frankenstein. No, estoy usando una categoría de Omar Calabrese en su libro La Era Neobarroca. Aquí se habló precisamente en el tema de Glauber Rocha de la violencia, y la violencia de alguna forma también está asociada con el monstruosismo. Recordemos, yo no mencioné por gusto La Bella y la Bestia de Madame Lepage de Beaumont, un texto nítidamente neobarroco, perdón, barroco histórico. La contraposición entre belleza y deformidad además que contiene la belleza, es
típica del barroco histórico y del barroco transhistórico o neobarroco, como gusten llamarlo. Y en este sentido me refería al monstruosismo como pérdida de la forma, como deformidad, como algo que trasciende los límites. En ese sentido, es que lo usa Calabrese, que además subraya, y de nuevo vuelvo a la cuestión de los videojuegos, no olviden que en el Tercer Reich, Udo Berger, el protagonista, es un especialista en juegos. Nuestro mundo es un mundo, sobre todo en este terreno siniestro de las redes y de los videojuegos, un mundo que ha dado entrada no al monstruo típico, el lobo feroz o el monstruo o la bestia, la Beth, que encarnó en su día también este gran actor francés cuyo nombre se me va, Jean Marais. No. El monstruo es aquello que rebasa las estructuras oficiales. Por eso el neobarroco juega con el monstruosismo. Por eso lo encontramos en Aura, de Carlos Fuentes, donde está ya resonando el sentido de lo neobarroco, que no es de hoy. Donde, por eso lo encontramos de una manera completamente ominosa. Marcela, perdona que te confiese que mi novela argentina favorita es Obreros y Tumbas. ¿Y qué cosa es Obreros y Tumbas sino una novela sobre la monstruosidad o basada en la monstruosidad? Y todas las páginas sobre la cacodelfia en Adán Buenos Aires, ¿qué cosa es la cacodelfia sino el monstruo? El monstruo convertido en ciudad. ¿Y qué es lo que subyace como misterio en los premios de Cortázar si no es precisamente un monstruo encerrado en las entrañas del barco y no es precisamente el marinero gordo que viola al muchachito tonto? No. Es la monstruosidad oculta, el secreto. Ese secreto que no, de nuestra cultura que no hemos acabado de dilucidar. Eso es lo que se considera por Omar Calabrese y bueno, por este estúpido lector suyo, como mucho sí. Efectivamente, Luis, la monstruosidad es un rasgo inherente al ser de lo barroco, tanto el barroco histórico como el neobarroco. Estoy plenamente de acuerdo con tu apreciación. El carácter ilimitado del barroco. Bien, ¿algún que otro comentario respecto a la ponencia de Luis o al seminario en general? Si alguien quiere destacar algún punto en particular, llegar a alguna conclusión significativa con respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora, que sin duda es prácticamente inabordable en un solo seminario. Necesitaríamos toda una vida para explorar todas las líneas que se han abierto, todas las brechas, todos los recodos. Así que cedo la palabra si alguien quiere aportar algo más. De lo contrario, vamos a ir cerrando para no abusar de la confianza de Diego y de todos vosotros en general, porque supongo que estaréis cansados. Sí, Cristo, adelante. Es muy breve, yo no podía esperar que se acabara, porque fíjate que en este seminario, en mi caso, pero yo creo que en el de todos, de verdad que a pesar del límite de la máquina, de la pantalla, yo no sé, en las preguntas, en los comentarios, yo solamente me perdí una sola ponencia un día porque se me dañó el computador, todo lo oí, pero he sentido como ese sabor de lo comunitario de que también habla Bolívar Echeverría, ¿no es cierto? Es decir, hicimos como comunidad a pesar de la distancia, a pesar del bloqueo, por lo menos para mí bloqueo de la tecnología. Yo por lo menos estoy encantadísimo con una cierta afectividad que logro establecer, así sea de lejos.
¿verdad? Con todos los que han hablado. Yo he estado muy interesado, no solamente en las ponencias, sino también en los comentarios, muy enriquecedores prácticamente todos. Entonces me quedo con esa sensación grata, de verdad. ¿Cómo será si hubiéramos hecho esto con el roce de los cuerpos, con las energías, porque esas no salen en la pantalla? ¿No es cierto? Pero yo no me perdí de nada, a pesar de que yo soy enemigo de la pantalla, sin embargo, pues me valí de ella y no darles las gracias a todos, porque aprendí muchísimo y creo que la última ponencia, es porque yo no soy un gran lector de Bolaños, pero sí conozco 2066, me pareció fantástica como cierre. El maestro es maravilloso lo que dijo, cómo leyó a Lezama y lo pegó con Carpentier, pero le gusta más Lezama y Sardou, y bueno, y la lectura, los apuntes de lectura de Bolaños son hermosísimos, ¿no? Y realmente neobarroco. Entonces yo creo que el neobarroco se está retransformando, pero no creo que se vaya a acabar. Dice que sí se va a acabar, yo pienso que no, que todavía nos falta bastante camino por recorrer. Y muchas gracias, Luz Ángela, por el comentario tan puntual que hiciste, aunque yo no se me refirió a mí, pero me gustó mucho, porque creo que todos corremos el peligro de caer en generalizaciones muchas veces. ¿Verdad? Lo que dijiste de que no solamente que fue epidérmica la evangelización en muchas partes, sobre todo en el Cono Sur. Bien. Ya. Bueno, yo quisiera hacer algún comentario de orden más breve, institucional, burocrático, y después obviamente que sigan hablando todos los que quieran, además de agradecer la presencia de todos. La verdad es que no hubiéramos podido hacer esto sin la virtualidad, y no porque yo venga a reivindicar las bondades de la virtualidad, que más bien no lo hago, sino porque vivimos en países que siempre están en crisis, entonces nunca hubiéramos podido tener plata para movilizar a la gente, para que estuvieran 4 días dedicados a esto, en fin. O sea que dentro de los males, esto por lo menos nos permitió un tipo de reunión que en otras condiciones hubiera sido prácticamente utópica por razones básicamente económicas y bueno, de ocupaciones que uno no puede dejar a veces en la presencialidad, ¿no? Desde ya creo que queda un diálogo abierto, yo me llevo las direcciones de todos, y todos nos llevamos acá eso, y como para seguir comentando todos estos aspectos. Seguramente voy a escribirles a muchos, seguramente a Luis, a Cristo, porque me quedé pendiente de esas novelas colombianas que yo la verdad que no conozco, y es una falta mía no conocerlas, así que quisiera leerlas, obviamente. En términos más institucionales, hace un rato me mandaron para revisar los certificados, están todos bien, así que hoy los van a mandar desde la Subsecretaría de Publicaciones de la Facultad. Cualquier otra cosa que tenga que ver con la organización, obviamente Borja o yo la podemos resolver, más yo, porque bueno, la organización de esto fue específicamente desde el Instituto Interdisciplinario de América Latina, así que lo que haga falta obviamente me lo comunican. Y desde ya, además de agradecer las participaciones, lo que puedo decir es que disfruté muchísimo el seminario, realmente me gustaba conectarme y escuchar las cosas que se planteaban acá. A veces tal vez intervine demasiado y eso alargó las cosas. Diego me lo va a demandar en cualquier momento. Incluso me va a demandar que lo hice trabajar un día feriado, solo porque yo no había tenido en cuenta que ayer era un día feriado para nosotros. Pero bueno, ya lo vamos a resolver buenamente, porque la verdad que ha tenido la mejor de las disposiciones. También quiero agradecer en particular al Centro Cultural Paco Urondo, que nos dio todo el soporte técnico, que lo transmitió por YouTube. Incluso la pregunta que leyó recién Luis, yo miré un poquito por el celular y vi que efectivamente eran preguntas que estaban haciendo en YouTube. Yo el primer día y el segundo las tuve en cuenta, y ayer ya me olvidé directamente de que había gente que podía hacer preguntas por ahí. Lamento, eso sí, que hayamos cerrado con esta noticia tan triste de lo de Horacio. Me parece que amerita que pensemos algún modo de reconocerle a Horacio todo lo que ha hecho por la facultad, por la universidad, mejor dicho, por el país, su producción. Así que espero que por lo menos con alguno de los que estamos acá podamos
pensar algo así, porque creo que efectivamente tiene que tener algún tipo de reconocimiento, aunque sea con estas cosas que, mínimas que uno es capaz de hacer. Y bueno, por mi parte yo no tengo mucho más que decir, salvo volver a agradecer, y me gustaría, si alguien más quiere comentar su experiencia en estos días, y bueno, con la expectativa de el conjunto, el libro conjunto en el cual nos vamos a reencontrar todos con nuestros trabajos. Marcela, ¿me escuchan? Yo solamente quiero dar las gracias a todos y a todas, porque realmente ha sido un encuentro magnífico y muy necesario. Creo que es indispensable en este minuto, ¿cierto? Volver a reflexionar en conjunto sobre el barroco. Creo que hay un momento, yo ya lo dije, yo creo que estamos en una ocurrencia barroca en este momento. ¿Cómo devenga la cultura? No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí es muy, muy, agradezco muchísimo, ¿cierto?, esta instancia de conversación con todas y con todos ustedes. Me imagino, Borja, que tenemos que llegar en algún momento con el texto. Me imagino que ustedes están trabajando tan rápido como yo, como pueden, digamos, en medio de toda esta ola en que vivimos. Y me gustaría sugerir que en un tiempo más volviésemos a tener otra ejecución de este seminario, si es posible, por esta vía, porque efectivamente me parece que es un tema fundamental. Gracias a todas y todos. Yo también quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias por la iniciativa del libro y también por la iniciativa de realizar esta reunión. Ha sido para mí un diálogo, además de respetuoso, ameno, afectivo, muy enriquecedor. Me llevo muchas claves para seguir pensando. Por supuesto, yo lo estoy pensando desde la filosofía, pero todo lo que aquí se ha estado conversando, todo lo que se ha estado pergeñando, me parece sumamente enriquecedor. Así que también quiero darles mucho las gracias y decirles que también me he puesto muy triste por lo de Horacio, y sí me parece bueno que pudiéramos hacer alguna cosa. Bueno, gracias por todo. Gracias, Adrián. También agradecerles a todos y todas. Sí, se nos fue un amigo que, entre paréntesis, dictó su último seminario sobre barroco en la maestría que llevamos adelante con Alejandra, así que sí, entristecido, y por esa razón mi poca energía para participar en las últimas horas. Pero quiero agradecerles, un placer escucharlos a todos y todas. Gracias Borja, gracias Marcela, ha sido muy, muy afectivo, muy llevadero cada uno de los encuentros. Gracias. Sí, también, perdón, disculpen, recordar también, como homenaje a Horacio, las veces que abrió nuestras jornadas internacionales de hermenéutica en la Biblioteca Nacional, mientras fue su director. Yo siempre, hasta último momento, ansiosa porque llegara, y siempre estuvo ahí para acompañarnos, para abrir esos espacios de reflexión, del cual es una especie de continuidad, así que me parece que es un gran, incluso hasta un homenaje, este debate y este horno transmutativo en el que hemos cocinado tantas ideas en estos días. Así que bueno, gracias Borja y gracias Marcela otra vez. Gracias, Majo. Gracias. Bueno, yo por mi parte. Quiero saludar a todos los argentinos, estamos un poco golpeados en este momento, así que lamento no poder haber participado. Cristo, te agradezco por tu ponencia, pero estamos un poco así recibiendo este chubasco porque Horacio es
el que nos enseñó a leer a Lezama Lima, ¿no? Claro. Así que, bueno, es un final barroco. Lo sentimos mucho, yo sé lo que es perder un guía así. Alguna vez ha pasado acá y por eso entiendo perfectamente eso y de verdad que lo solidario con ustedes porque eso, esa ausencia es dolorosa y hay que elaborar ese duelo seguramente con el homenaje que habla la colega pudiese empezar a enfrentar la ausencia, ¿no? O lo vuelven barrocamente una ausencia presente. Yo he hecho así con mis queridos escritores que se me han ido, con Gabo, por ejemplo, que yo era tan cercano a su gente. Sí, sí, sí. Me pasó parecido, pero mil gracias. Luis está pidiendo la palabra. Luis, finalmente sí, lo vemos a Luis. Qué bueno verlo, sí. Yo quería verlo. Yo quería proponérselo. Se cortó. ¿Me permiten? A partir de una pregunta, ¿se van a publicar los trabajos, no es cierto? Escuché que se iban a publicar estos trabajos. Sí, ¿sí? Es cierto. ¿O no? Sí. Bien. Hay garantía. ¿No se puede incluir allí un homenaje a Horacio, dado que precisamente este evento, este taller, produce momentos de valencia física? No podemos mostrarlo precisamente con un homenaje a él. Sí, sí, sí. Estupenda idea. Se le puede dedicar el volumen, me parece. Una nota. Sí, sí. De acuerdo. Sí. Bueno, vale. Buenísima idea. Buenísima idea. Gracias. Muy buena idea, Luis. Muy buena idea. Bueno, yo por mi parte quisiera también agradecerle a todos y a todas vuestro compromiso, vuestro entusiasmo, vuestra generosidad, en suma. He aprendido muchísimo, he tomado muchos apuntes de cara a la presentación del libro y para mi propia investigación personal. Me siento un privilegiado por haber compartido con vosotros este tiempo. Quisiera subrayar algo que a lo mejor no ha sido tomado en consideración de manera específica y es el carácter interdisciplinar de este seminario. Muchas veces este tipo de debates intelectuales marcados por la interdisciplinariedad acaban convertidos en una batalla ideológica o en una autoafirmación, en una reivindicación de lo propio y en una lógica de la inmunización, en suma. Sin embargo, yo creo que este seminario ha puesto de manifiesto la interdisciplinariedad en su sentido más noble, porque se ha puesto de manifiesto una simpatía, es decir, una capacidad de sentir y de pensar con el otro. Y en este sentido creo que ha sido especialmente prolífero este seminario. Por otra parte, no podía ser de otro modo, porque el propio objeto de estudio, la crisis contemporánea, es un fenómeno multifacético, tiene muchísimas aristas, como también la tiene el neobarroco y el barroco histórico. Por lo tanto, yo creo que el tema se presta a esta lógica, a esta perspectiva interdisciplinar, y podemos decir que hemos estado a la altura del acontecimiento. Y quiero expresar mi satisfacción por este motivo y espero que este seminario pueda dar sus frutos, no solo en este trabajo colectivo de próxima publicación, sino en el futuro, que pueda repetirse y que pueda dar lugar a más publicaciones y, sobre todo, expandir la voz del neobarroco latinoamericano más allá de Latinoamérica, es decir, que tenga una recepción en Europa y una asimilación creativa, sobre todo en España, porque finalmente compartimos una historia y una lengua y existen convergencias y divergencias que
nos llevan a pensar en una singularidad de la identidad latinoamericana, pero que no puede ser pensada, en mi opinión, sin esa hermandad con lo peninsular. Y este seminario también ha servido para poner de manifiesto ese vínculo afectivo entre lo latinoamericano y lo peninsular. Para la Universidad Complutense es un honor, me permito decirlo en su nombre, poder dar difusión a todos estos ponentes, eminentes investigadores de este tema de estudio, y yo me siento orgulloso por poner mi granito de arena para expandir su fuerza, vigorizarlo y consagrarlo como un tema candente y urgente en el pensamiento contemporáneo. Así que, por mi parte, eso es todo. No sé si Marcela o alguno más de vosotros quiere añadir algo más antes de finalizar. No, yo creo que podemos quedar en contacto, como dijimos. Lo liberamos a Diego, al que hoy le robamos una hora, además del feriado de ayer, le sacamos una hora adicional, pero él también disfruta mucho, él fue alumno de la carrera de letras, así que también participó de algún modo, incluso haciendo algunos comentarios sobre las ponencias, algunos de los cuales yo transmití y otros que no, porque bueno, uno de los problemas que tenemos siempre es el tiempo, ¿no? Así que bueno, quedamos en contacto ya sin estas restricciones cronológicas como para seguir conectándonos. Me encantaría recibir trabajos de ustedes, me encantaría leerlos, así que también en ese sentido podemos hacer circular las versiones finales o incluso los borradores de nuestros trabajos como para tener un poco más de fluidez en este volumen, que efectivamente sea un volumen conjunto, ¿no? En que todos podamos participar y comentar un poquito. Agradezco de nuevo a todos, a todas, y agradezco nuevamente el soporte técnico y la posibilidad de que se haya armado finalmente esto. Van a ver que en los certificados aparecen estas dos instituciones unidas, que son la Universidad de Buenos Aires y la Complutense de Madrid, un poco respondiendo a lo que decía Borja. También los españoles tienen fama de ser los que distribuyen las publicaciones en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien que podamos, cada uno hace su aporte. Como dijo Luis, a partir del boom latinoamericano, esa ha sido una constante. Las editoriales españolas han difundido mucho del pensamiento latinoamericano y está muy bien que llegue así a España. Aunque bueno, tenemos otro tipo de reivindicaciones sobre el modo en que circula dentro de América Latina, pero está muy bien que podamos vincularnos por este lado. Gracias nuevamente y quedamos en contacto, y desde ya voy a importunar unos cuantos por mail, les aviso.